Heavy Metal. ¿Qué pasa con esa banda de Leish? ¿Cómo están? ¿Cómo están los pibes ahí en el chat? Sean bienvenidos, estamos de vuelta con Mundo Age of Empires, soy el Loco Ser y hoy les traigo la final de la Argenland. Y me va a acompañar, ¿quién más sino? Uno de los organizadores de la LAN, mi amigo Dieguito. ¿Qué haces, querido? Hola, Loco Ser, muchas gracias por permitirnos mostrar la final por este canal. La verdad, estamos muy agradecidos por el espacio. De nada, campeón. Sabés que apoyamos a full todo lo que se haga con el Age of Empires. La verdad que la idea que tuvieron de armar una LAN es espectacular. Es algo que se está poniendo de moda de vuelta. No sé si viste que Mario también tenía una LAN. Hace poco tuvo una LAN en México. Sí, estaba enterado de que organizó algo similar. Obviamente, él tiene toda mucha publicidad encima. Nosotros recién estamos comenzando todo este movimiento. Es recién nuestro segundo evento. Logramos reunir alrededor de unas 15, 16 personas. Y la verdad es que tenemos muchas expectativas de que vamos a seguir creciendo. Díganme, chicos, ¿cómo lo escuchan a Diego? Si lo escuchan adentro de un tupper, hay alguno que dice si está en la ducha. Ya lo saco de la ducha, avísenme y le meto power. Gracias, Eva Morales, querido. Dice, aguante, loco, ser. Agustín dice, pasame esa versión heavy metal. La voy a pasar, amigo. Después actualizo la descripción en el link y voy a poner el tema ahí. Es una versión metalera de un chico que está en YouTube. Bueno, nos metemos con la primera partida. Dale ¿Qué les nomás. parece? ¿Vamos con la primera partida? A ver, estoy en la sala acá. ¿Estás en la sala, chamigo? Sí. Bueno, vamos lanzando entonces nomás y nos vamos a meter con la primera partida de la final. Argenland. Juegan Jamón y Obi-Juan contra Diógenes y Marx. Perfecto, estamos adentro. ¿Estás adentro, amigo? A ver, dame un segundo. A ver, yo ya tengo pantalla, ya tengo pantalla. Los que juegan son 1700 más o menos, Gurren. Más o menos ese es el promedio. ¿Mi volumen bajo, Gaby? ¿Me escucho fuerte yo? Si me escucho fuerte yo me bajo un poco de power, ¿eh? Aguante la marihuana y lo bizantino, vieja, no me importa nada. Vamos, Teo, querido, ese es un lindo comentario, ¿eh? Bueno, vamos a tener de un lado a mate cocido, a jamón cocido. Ya le puse mate cocido, ¿viste? Automáticamente me sale el River de adentro, Dieguito. No pasa nada, no pasa nada. Jamón cocido y Obi-Juan contra Diógenes y Carlito Marx. Te hago una pregunta. Obi-Juan es de Venezuela. Yo puse la bandera de Venezuela ahí. Jamón es de Argentina. ¿Obi-Juan se vino desde Venezuela para jugar? Sí, se vino desde Venezuela, me comentaba de que está hace unos 6 meses, 8 meses más o menos. Yo creo que se vino a querer ganarnos a todos acá en Argentina. ¡Qué La verdad, fenómeno! Mirá que te tenés que venir desde Venezuela a jugar a Leyes, ¿eh? quiso plantearnos un desafío Mirá. a los jugadores de Argentina. ¡Qué fenómeno! Un grande, le mandamos un abrazo. Digamos, Max va a destruir la propiedad privada, dice la wea. Empiezan los chistes anticomunistas en el chat. Viste que son esos nombres que traen problemas, sí. ¿no? Bueno, contame, ¿cómo ves los mapas, amigo? ¿Cómo lo ves? Lo veo muy, muy interesante. Son por ahí unos mapas un poco desfavorables para jamón cocido que tiene el oro muy, muy adelante y al pie de una colina. A mí no me convence mucho. Por suerte tiene unos lindos bosques atrás como para cerrarse y la piedra por las dudas como para generar un poco de torres de defensa. Fíjate que Diógenes se le venía con el águila, le quería venir a buscar el jabalí, me parece. Se lo alcanzó a Sí. traer, jamón cocido, es justo, porque si no se lo iba a lurear el amigo Inca Diógenes. Y Diógenes es un jugador que genera ese tipo de presión. Le gusta ir mucho al frente y sacar la ventaja desde un principio. Ya lo vas a ir viendo en el desarrollo de la partida, que él se maneja de esa manera. Creo que lo he visto jugar algunas veces a Diógenes. Si no estoy loco, ¿eh? Creo que es amigo de Severo Noob. Del amigo Severo, al que le mandamos un abrazo.
Bueno, junto con el amigo Jamón Cocido, que está con los ingleses, lo tenemos del otro lado a Obi-Juan, el muchacho que se vino desde Venezuela a jugar el partido con los unos. Tiene un mapa, bueno, bastante cerrable adelante con la piedra forward, las dos piedras forward, lo cual nunca es bueno, lo cual por más que cierre acá tampoco le va a terminar de convenir. Tiene los dos oros secundarios hacia adelante, lo cual es bastante feo, pero tiene el oro principal hacia atrás. Tiene una linda madera de este lado. Tiene un lado bastante feo de cerrar de este lado, pero es el que le da hacia la base de Jamón Cocido. Así que por lo menos hacia el frente creo que se va a poder walear y no tendría problemas en el principio. Feísimo, feísimo, sí, déjame decir desde ya, el mapa de Marx. No sé si viste el mapa de Marx del persa con los violetas. Sí, sí, lo estaba viendo, no... Está demasiado abierto hacia el frente, el oro un poco ahí al costado, pero también está bastante jugado. Un ataque ahí lo puede dejar un poco en jaque. ¿Me estás escuchando con... Te hago una pregunta, ¿me estás escuchando con auriculares? Porque me dicen que se escucha eco. Sí, estoy con auriculares. Qué raro, no tengo tampoco ninguna... Puede ser que sea desde tu celular, tablet... Como decía Susana, baja la tele, dice el bichi. No, estoy simplemente desde los auriculares y bueno, solamente tengo el micrófono para mí. No tengo tampoco ningún celular con volumen alto, por ahí lo tengo como para mirarte qué es lo que vos estás viendo. Pero... Qué raro, pero tenemos lo que sí tenemos ahora mismo, es un super chat, el amigo Chilao, que nunca nos falla, amigo, gracias por apoyarnos en este hermoso proyecto que es Mundo Age of Empires. Bueno, estábamos diciendo que el mapa de Marx era bastante, bastante feo. Vamos a ver el mapa de Diógenes. Bueno, Diógenes tiene el oro y la piedra hacia adelante, lo cual nunca es bueno. No es demasiado difícil de walear, pero tampoco termina conviniendo. Lo que más conviene en este caso es salir agresivo, porque si te presionan, rápidamente vas a tener una piedra entregada y un oro entregado. Después tiene una madera atrás, bastante linda, y una madera al costado, bastante linda también, con un oro secundario salido del cuadrilátero. ¡Epa! ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con este scout? No me gusta esa actitud, no me gusta esa actitud de Jamón Cocido. Se viene para adelante, Diógenes, se viene para adelante. Ya están picando a Feudal los cuatro con tiempos muy parecidos. Metió una milicia, Diógenes, supongo que está sacando algunas más. Vamos a pasar a la vista de Diógenes para ver qué está haciendo. Sí, está sacando otra milicia más, el Inca. Y se viene a hacer torres. Los Incas tienen ventajas a la hora de hacer torres. Vamos a revisar rápidamente. Los Incas. Los aldeanos se benefician de las mejoras de la infantería, de la herrería. Las casas proporcionan más 10 de población. Los edificios cuestan 15% menos de piedra. Gran bonus ese para ir truyo, Dieguito. Sí, sí. Como te había comentado antes, es un jugador que juega muy agresivo desde el principio. ¡Qué grande Emilio Chantes Palacio! ¡Con ese super chat, amigo querido! ¡Te agradezco! ¿Sabes qué? Me están diciendo, che, que tenemos mucho eco. Me resulta muy raro que haya mucho eco. Es raro, puede ser que el micrófono, la verdad, el micrófono mío es... deprimente, te deprime con solo verlo ni siquiera escucharlo. No sé, pero ¿qué puede hacer el retorno, chicos? La verdad que estoy muy sorprendido con el tema del retorno. Ahí les quería mostrar unas fotos de la Argenland. No sé si las pueden ver. Quería ver si encontraba el tema del eco. La verdad que no encuentro la solución al tema del eco, chicos, por el momento, No tengo nada abierto en segundo plano que sea raro. Y acá está llegando Diógenes con el Trush. Viene con el hombre, los hombres de arma. Tres hombres de arma. Le copó la torre que le quiso hacer defensiva a Jamón Cocido. Esta torre le va a doler muchísimo, porque perdió el oro principal. Se quedó con el recurso con el que necesitaba sacar arqueros, porque aparte es inglés. Decime, Dieguito. Esa torre no va a subir directamente ya al estar al pie de la otra. Lo que quizás en el apuro que... yo veo de Diógenes en el rush, no aprovechó por lo menos un cuadrado, un pedacito de la loma. Yo ahí lo hubiera aprovechado como para tener un poquito más de bonus sobre las demás unidades. Es verdad, podría haber aprovechado, pero qué mal que la está pasando en este momento. Jamón Cocido tiene la economía completamente desordenada, aldeanos corriendo por todos lados, hombres de armas tirando espadazos, que da calambre.
y sigue avanzando con el Trulli. En este momento lo veo muy complicado a Jamón Cocido. La partida arrancó muy mal para él. Muchos aldeanos en la comida. La economía completamente desbalanceada. Una torre desesperada en la piedra como para intentar conseguir algo con qué defenderse. Y empieza a sacar algún que otro arquerito con el que no se va a poder defender demasiado. Y menos si lo regala de esta manera. Te invito a ver la otra base de Obi-Juan, también tenés un poquito apa, de... ¡Apa! Pelea de scout contra scout con piqueros adelante de guardaespaldas. Cae el piquero... ¡Uy! ¡Qué lástima que haya caído acá el piquero de Obi-Juan! Esto lo va a complicar porque tiene los tres piqueros adelante. ¡El amigo Marx! Pelea, piquero contra piquero. Sáquese ese piquero de encima y ahora con los piqueros puede ir adelante para defenderse de los otros. Se quedó acá peleando con los piqueros. Tendría que haber avanzado para seguir presionando. Ahora sí, con estos piqueros le puede correr todos los scouts. Y con los otros scouts tendría que hacer daño sobre los aldeanos. Vamos a ver si lo hace. Vamos a ver si avanza. Me parece que no quiere correr un riesgo de más. No sé qué te parece a vos. Podría haber avanzado y haberle obligado a mover la madera si hubiera querido. Sí, totalmente. Ya con esos scouts y los tres piqueros... lanceros, podría haber hecho un daño muy importante. Ya se puso una torre como para defenderse, pero está bajo mucha presión. Vos fijate que todavía no está tomando piedra. Si le hace un poco más de presión, yo creo que va a estar bastante jugado. Es verdad, está bastante complicado. Como complicado está el amigo Jamón Cocido, al que le están haciendo otra torre enfrente. A ver si va a salir a pelear con los aldeanos, No sé qué tanto le va a convenir esta pelea. Bien la toma en un principio el águila. Pelea, el águila tendría que sacar. No lo va a poder sacar porque ya quedó completamente rodeado. Recién estaba viendo que logró bajar una torre, pero le volvió a hacer presión de nuevo Diógenes. Es que de todas formas Diógenes, incluso esté como esté, va a seguir mejor ordenado económicamente que Jamón Cocido en este momento. No sé si le conviene sacar todos los aldeanos para ir a pelear torre contra torre, sino asegurar algún que otro recurso y empezar a pensar en armarse de ejército, ¿no? Claro, yo creo que está muy concentrado en lo que es en la presión. Vos fíjate que tiene un par de aldeanos efectivos por ahí dando vuelta. Por ejemplo, al pie de la herrería tiene uno que está ahí colgado hace 30 segundos. Ay, acá que fea pelea con los piqueros, a ver si lo saca del centro urbano. Perfecto, lo sacó y los micro hizo la formación abierta para sacarlos sin heridas. Casi no se llevaron flecha del DC, perfecto, Va a poder volver a presionar porque estos scouts no le van a servir para nada al uno para defenderse. Y no tiene otra cosa porque no ha hecho arquería tampoco, así que no va a tener con qué defenderse de estos piqueros, A ver si no los regala, porque... Ay, sacalo. Bueno, no guareció tampoco. Ahora sí guareció. Los piqueros van a sufrir. Lo saca, perfecto, se los lleva. No puede presionar de este lado porque tiene la torre. Y ahora sí se decide hacer la doble arquería Obi-Juan, porque sabe que necesita tener algún otro tipo de unidad con el cual sacarse sus piqueros de encima, Sí, la gran mayoría de los piqueros están ya un poco tocados por el centro urbano y algún otro scout, pero siguen siendo bastante peligrosos para el uno. Fíjate que es muy interesante la charla que se está dando en este momento, porque le dijo que iba a cambiar arqueros. Obi-Juan le avisó a Jamón Cocido. Probablemente sí. Tendrían hablado de antemano qué es lo que quería hacer cada uno. Es un equipo que se maneja mucho por el chat y lo vamos a poder leer casi en vivo todo eso. El otro equipo quizás estaba al lado y se podía decir de forma oral qué era lo que iba a hacer cada uno. Pero este equipo de Jamón Cocido y Obi-Juan se escribe mucho. Aprovechan la ventaja del texto. Contanos un poco acerca de las settings, que es algo que nos están preguntando ahí en el chat, que es bastante lógico, no contamos todavía cómo son las settings. ¿Se podía elegir libremente las civis, los mapas? Lo que es el primer partido, el primer encuentro, se realiza en todo aleatorio, sin menos el equipo que ya se había formado. Después el equipo perdedor elegía el mapa y se generaba la posibilidad de, por parte de cada equipo, banear dos civilizaciones y elegir a civilización escondida. Ajá. La civilización oculta, quiero decir. Luego de esa segunda ronda, tenían la posibilidad de ir turnándose en lo que es la elección del mapa. De esa forma desarrollamos lo que eran las partidas. Home map y home map. Segundo y tercer mapa serían. Claro. Bien, acá Jamón Cocido logra por lo menos detener la sangría, que era el avance que le estaba proponiendo Diógenes. Aunque tiene dos torres enfrente del oro, en este momento ya ahora, teniendo dos torres que se protegen entre sí, le impide ir a tomarlas incluso con aldeanos si consiguiera
retomar la situación, que dentro de todo la ha retomado aunque sea militarmente, porque tiene una buena cantidad de arqueros. Está pasando a Castillo primero Obi-Juan, ¿eh? Esto puede ser interesante. El que está en Castillo es Marx, está metiendo jinetes. Vamos a ver si consigue cerrarse Obi-Juan, está completamente abierto. Me parece que esto puede ser bastante feo para esos jinetes que está empezando a preparar Marx. Claro, realmente sorprendente el pique de Obi-Juan, porque se vio forzado a cambiar de estrategia en dos oportunidades por los ataques. Muy, muy interesante el pique rápido a Castillo, previo al resto de los jugadores. Ahora sí está picando Diógenes también, y el que va a quedar más retrasado obviamente es Jamón Cocido. De todas formas no está tan atrás en Aldeanos, no tiene 38 Aldeanos. Si bien es el único que no está picando, por lo menos no. Pensé que estaría más atrás, sobre todo por el Trush fuerte que tuvo que resistir. Vamos a ver si ahora con el contraataque puede recuperar un poco de las desventajas. Y ahora sí está llegando con los jinetes el amigo Marx, el amigo comunista que se trae los jinetes para atacar el capitalismo de Obi-Juan. Perfecto, cerrando Obi-Juan acá con el mercado. Sabe que no puede dejar entrar a los catés. De todas formas los catés van a dar la vuelta seguramente y van a seguir, ¿eh? Tenemos acción de los dos lados en este momento, ¿eh? No sé qué daño puede hacer el Jamón Cocido. Justamente te iba a señalar el avance de Jamón Cocido hacia la base de Diógenes. Aprovechó justo un hueco como para pasar todas sus unidades y mandarlos a la otra base. Vamos a ver si puede ingresar por la parte superior del mapa, si entra por arriba. Por lo pronto ahora le va a sacar la madera, no creo que se lleve ninguna víctima fatal si logra mover a este. Ay, bueno, uno se va. Tiene estos dos águilas, con estos dos águilas no va a lograr, no creo que lo logre detener, no tendría que regalarlos, tiene que acumular unos cuantos más. No va a llegar a cerrar tampoco con Aldeanos, así que ahora se tiene que resignar a que los tiene adentro. No le va a quedar otra que resolver la situación en su propia base. Le faltaría algún otro cuartel como para meter más águilas, ¿no? Está metiendo la mejora de Guerrero de Águila, pero tiene un cuartel solo. Sí, no va a poder mantener un flujo interesante. Guarda que se viene Marx con los KT, ¿eh? Puede que esto le salga complicado a Jamón Cocido, que tiene todo el army en ataque en este momento. No va a poder presionar de este lado. De este lado se va a encontrar con la torre si reacciona rápidamente. Si reacciona Diógenes, que reacciona perfectamente. Y ahora se va a encontrar con la contra, ¿eh? Porque tiene los KT de Marx en su base. Dos víctimas por acá. El resto de los aldeanos guarecidos. Varias víctimas por acá. Estos arqueros mano a mano contra los KT no pueden pelear. Para sacarle aldeanos del oro. Fíjate, sacar aldeanos por todos lados. André Vázquez dice, para los que preguntan por River, está detenido por contrabando de mate cocid. Puede ser, muchacho, puede ser. Hace rato que andaba con una sustancia bastante extraña, Nachito. Les cuento que Nacho, por lo que comentó, mañana va a estar con el desafío contra T90. Estén atentos al Facebook de Nachito, seguramente mañana lo confirme si es así. Bueno, complicado Jamón Cocido, ¿no? La pasó mal de entrada con el Trush de Diógenes, la pasó mal y la sigue pasando mal con el raideo de Marx, y ahora están llegando los arqueros de Obi-Juan para completar el castigo final. La tiene complicada en este momento Jamón Cocido, ¿eh? Perdió las unidades que tenía en ataque, no tiene ahora demasiado sí no que defenderse. De meter presión a la base de Diógenes, vos fijate que acaba de clavarle una torre al oro secundario y a la madera, como para mantener cierta presión. Ojo, y que esa torre quizás me hubiera gustado un poco más acá abajo, intentando quitarle la piedra que está juntando Diógenes. Bien Diógenes con los águilas, que lo vio y lo va a limpiar en cualquier momento. Si no reacciona rápido con esos aldeanos, lo va a limpiar. Acá Calito Marx tiene los KT dando vueltas cerca de la base de Jamón Cocido, todavía no haciendo ningún daño cierto de nuevo. Creo que podrían aprovechar para obtener una diferencia económica importante, ¿no? De hecho, Marx ya tiene 3 TC, tiene 65 aldeanos, está sacando una buena ventaja. Me parece que no se va a esmerar en hacer demasiado más army, ya hizo demasiado daño y ahora se va a dedicar en aprovechar la ventaja económica que tiene para ganar en Imperial, ¿no? Claro, ahora aprovecha a distraer, molestar un poco a Jamón Cocido, que estaba intentando hacer un poco de presión en la base de Diógenes. Qué mal que la está pasando, pobre Jamón Cocido. Tiene 38 aldeanos, se está pasando a castillos. Vamos a ver cómo está no de recursos si en este momento. Decime. Obi-Juan acaba de meter. Sí, acaba de llegar. Mirá, Obi-Juan, qué matanza que hizo en el oro acá. Por favor, un aldeano atrás del otro. Vamos a ver si puede limpiar los águilas con estas ballestas.
Yo creo que estos ballesteros se pueden cargar a varios de esos águilas. No se los van a poder cargar a todos, pero por lo menos unos cuantos. Y fíjate que, sin embargo, Obi-Wan no está preocupado en este momento. Ahora sí, pero no estaba micreando contra los águilas. Estaba tratando de llevarse la mayor cantidad de aldeanos posibles. Pasa que recién, justo frente a su base, le acaban de bajar alrededor de unos 6, 7 arqueros a caballo. Bueno, me parece que Marx, en vez de seguir nuestro consejo, ha ido full catese a tratar de desnivelar el partido de entrada, ¿no? Totalmente. Fíjate que está atacando de los dos lados, Marx, sin ningún tipo de inconveniente, se nos para de raidear y de llevarse víctimas. Es que estuvo bastante tranquilo en lo que fue la ofensiva. Jamón Cocido presentó bastante resistencia a Diógenes y le complicó un poco las cosas al atacarle a la base. Seguramente, sí, definitivamente. Fíjate que está metiendo cuarteles de Jamón Cocido. No sé si esta es la mejor decisión para intentar defenderse de los jinetes. Recordemos que los jinetes te ganan en movilidad, por más que el piquero te pueda resultar económico y te pueda resultar eficiente para enfrentar un KT. Cuando tenés un mapa así de abierto, la movilidad del KT marca la diferencia. Claro, totalmente. Pero yo creo que al tener tan sacrificada la economía de tantas ofensivas, habrá apostado por algo más económico y que no le complicaran más las cosas. Podría haber intentado cerrarse de alguna manera, por lo menos la parte de atrás o el costado. Terminar de cerrarse, aunque sea con edificios, con casas, con empalizadas, marcar un perímetro, porque la verdad es que perdió demasiados aldeanos Jamón Cocido. No sé cómo va a volver al partido en este momento, Y lo tiene bastante complicado. Ya clavó su tercer centro urbano, pero la tiene muy cuesta arriba. Está subiendo a Imperial Marx, va a ser el primero que va a llegar a Imperial Marx. Con los persas seguramente vamos a ver caballero. Vos fijate que ya Diógenes le está avanzando con el guerrero águila. No va a poder con estos guerrilleros defenderse de guerrero águila, ¿no? No, ni cosquilla le va a hacer. Jamón Cocido está bien cocido, dice Juanfi. Jamón Cocido es de Venezuela, Alejandro, por eso le puse. Está puesta la banderita ahí de Venezuela. Jamón Cocido, perdón, Obi-Wan es de Venezuela, Jamón Cocido es de Argentina, pasa que quedó en el equipo de Obi-Wan y como ya teníamos la bandera de Argentina para Diógenes, le puse la bandera de Venezuela al amigo Obi. Ay, acá los águilas se van a llevar todo el army que había podido juntar Jamón Cocido a duras penas. Me parece que lo único que le está faltando al partido es que lo terminen de pushear, Si viene Obi-Wan como para intentar darle una mano. Pero tiene una gran cantidad de águilas en este lugar. Más lo que falta por aportar de Calito Max, que ya tiene jinetes avanzando a la base de Obi-Wan. Fíjate, sí, está metiendo la mejora de caballero, Ya tiene tres establos adelante de su base. Vamos a ver a quién va a presionar. Me parece que lo va a presionar primero Obi-Wan, que es el que tiene más cerca. Y más aún, si sabe que Obi-Wan en este momento está peleando en la base de Jamón Cocido, ¿no? Claro, totalmente, está distraído tratando de ayudar a su compañero con todos los arqueros a caballo. ¿Qué hace, Chori Cabana? Te mando un saludo, amigo. Qué bien que movió en este caso ha movido muy bien Marx. Tenía el ejército completamente equivocado en su posición, Obi-Wan. Lo sacó de su base, no estaba cerrado como para llevarse todo el army hacia adelante. Y se encuentra con esto, ¿no? Por más que logre sacarse de encima unos cuantos de estos caballeros, quedar toda su base destruida. En este momento me parece que el partido se está desnivelando para mal. No sé cómo lo ves vos. Sí, no hay centro urbano que guarezca tanto aldeano. Ahora se está llevando mucho. Y ya con los jinetes mejorados a caballero, es bastante difícil de remar. ¿Qué hace, Severo querido? Te mando un saludo, amigo. Marx no mixea al ejército porque es comunista y los quiere a todos iguales, dice Franco. Los chistes de comunismo están a la orden del día hoy, y bueno, si te pones Marx, amigo, sabés que esto va a pasar. Los muchachos toman mate cosid y piensan chistes de comunistas. Qué lindo castillo que le hizo Diógenes en la cara a Jamón Cocido. Mirá que Jamón Cocido va a soñar con este partido, me parece. Tantos días porque le ha pasado de mal. Ese castillo fue un cachetazo al intento de crecimiento. No sé muy bien cómo tiene un campamento madrero Diógenes al lado de un centro urbano de Jamón Cocido, pero de alguna forma esto debe haber sucedido, ¿no? Sí, seguramente se habrá equivocado en alguna tecla.
lo habrá mandado. A mí me ha pasado en el torneo este que he plantado un, en vez de casa, un centro maderero, un campamento entero. Me quería morir cuando me quedé Hauser. Bueno, me parece que estamos ahora sí al borde del GG. En este momento la están remando lo inremable. Tire 26 al Diano Sobi Juan, nada más le quedan 56 a Jamón Cocido. Y ahí está el GG Well Play por parte de Jamón. Y tenemos el 1-0. A ver, vamos a actualizar el marcador. Jugaron muy bien Diógenes y Marx esta primera partida, ¿eh? La pasó muy mal Jamón Cocido desde entrada. Es que lo presionó muy rápidamente con Torre, lo presionó bien. No pudo juntar arqueros, le sacó el oro principal. Ya habiendo construido el campamento midero, con lo importante que son esos 100 de madera al principio, le retrasó la producción de Army. Y eso lo complicó permanentemente en el partido. Si a eso le sumás que Marx raidió todo lo que se encontró en el camino, te da como resultado este 1-0. ¿Cómo lo viste vos, querido? Y yo lo vi con mucha desventaja por parte de Jamón Cocido y hoy Juan en el tema mapa. Quedaba muy abierto y muy expuesto en cuanto al oro. El oro principal, por ejemplo, lo tenían justo al pie de una colina y no le favorecía para nada. Yo creo que una exploración temprana por parte de Diógenes le dio el pie como para seguir toda esa estrategia y atacarlo desde muy temprano. Sí, definitivamente. Ahora se están viendo los loots, para los que los preguntaban hoy. ¿Dónde estás? Se apropiaron de tu canal, dice Lutz. No, no se lo robamos, muchachos. Nos invita a River, nos invita a River. Es él el que nos da la llave y nosotros entramos, nada más. Si nosotros vemos la luz prendida, pasamos. Totalmente, ya lo usurpamos. Yo ya puse una cama acá. Me quedo vivir. Ya está, copamos, Nachito, olvídate. Bueno, vamos a poner la segunda partida. Vamos a seguir viendo este mejor de 5 en la final de la Argen LAN. Dígame si se sigue escuchando el eco. La verdad yo no estoy seguro si se escucha. ¿Por qué es? ¿Por qué no es? La verdad que no tengo ni idea, Me comprometo para el futuro a comprar un mejor micrófono. Así no se repite estas cosas. No pasa nada, no pasa nada. Vos preocupate por organizar más Argen LAN. Totalmente, es un trabajo de toda la comunidad que se le está haciendo muy a pulmón. Bueno, y ahora lo que vamos a ver es Islas, ni más ni menos. Claramente el equipo perdedor, que fue en este caso Jamón Cocido y Obi Juan, eligieron este mapa Islas como para tener un crecimiento seguro y no tener tanto un rush como tuvieron antes. Sí, Jamón Cocido y Obi Juan se conocen, son jugadores que suelen jugar juntos en equipo, tenían los mapas más o menos pensados. En la previa de la semana los chicos se juntaron a jugar por Bubli, pero en un momento se conocían desde antes. Claro. O sea, todos nos vimos las caras, a excepción de algún que otro que se había juntado ya en la primera Argen LAN. Nos conocimos en el mismo local. ¿Qué hace, Fede, querido? Un gran abrazo para los amigos del Clan Cha'Arg. Fenómenos los amigos del Clan Cha'Arg, he jugado con unos cuantos, conozco a varios. Nuestro cocaster hoy es Diego Adrián, uno de los organizadores de esta Argen LAN que estamos compartiendo, muchachos. Sí, celo del eco, amigo, acople. Nunca mejor invitado el señor acople que justo hoy, que es el día del eco. Raras elecciones de la Civi, ¿no? No sé si estaban bañados los vikingos, hubo bans a la hora de elegir. Sí, hubo un par de bans. No recuerdo bien las civilizaciones que se banearon, pero en este caso sí se eligieron las civilizaciones. A partir de este momento, todas las civilizaciones que se van a jugar se eligieron. Mira vos, no me sorprende a mí la elección de los japoneses, que todos sabemos que tienen los pesqueros que tienen más defensa y que pescan más rápido, pero me sorprende las otras elecciones españoles. Es una linda civi de agua, no digo que no, pero sí, yo creo que querían jugar civi por la que yo hubiera optado. No sé, ¿se podía repetir la civi del primer partido o no? Sí, no había problema en eso. Lo que sí había civilizaciones baneadas, eso era el condicionativo. Claro, porque a mí se me ocurren otras, no sé, pienso malayos, pienso italianos, sobre todo civilizaciones del World of Kingdoms. Hemos visto celtas el otro día en el showmatch de Patini y Aramis. Civilizaciones más clásicas, quizás de agua.
Creo que fueron una de las bañadas, por eso no se están viendo. Bueno, vamos a ver. Por lo pronto un mapa de islas en el que todos sabemos que no hay demasiado para contar en el principio. Gamón Cocido ya está metiendo el primer puerto. Estamos minuto 5:17, ya es tiempo de tener el primer puerto. Vamos a ver quién más hace. Tiene puerto también Obi-Juan. Bueno, el equipo local, el equipo del home map, evidentemente es el que más practicado tenía el mapa. Ya lo tienen rápidamente los dos con el puerto. Todavía el equipo rival... Un muelle bastante atrás, como para asegurarse una pesca. Ah, mirá, acá está. El azul se ve feísimo en el mapa. Acá veo el puerto de Diógenes. Es un puerto como para arrancar atrás, es verdad. Este es un puerto para bumear, me parece, más que un puerto para atacar. Es un puerto de FC, no un puerto de feudal. No sé si sea la mejor decisión, vamos a ver cómo evoluciona, pero no sé si sería la mejor decisión en un principio. No, yo creo que se quería asegurar la producción de los pesqueros. Fíjate también el puerto de Obi-Juan, bastante atrás. A ver, ahí te lo busco, sí. Va, justo frente a Jamón Cocido. Raro esos dos puertos, sí es un puerto Marx hacia adelante, Marx ya lo vimos en la primera... En la primera partida ir al frente, así que no me sorprende que haya hecho de entrada al puerto adelante, Marx, con los españoles. Ah, acá me dice Juan Sanoja, me dice, se bañó portugueses, vikingos, italianos y mayas. ¿Juan Sanoja es Obi-Juan o yo estoy loco? Exactamente, sí, es Obi-Juan. ¡Qué fenómeno, Obi-Juan! Un gran abrazo, amigo, estamos mirando tus partidas, querido. Gracias por la data de pues la verdad no me acordaba yo. Atento con la setting, me gusta porque está atento con la setting. Yo creo que está toda la comunidad viendo el directo en este momento. ¿Qué se viene para la Argenland 3? ¿Qué se sabe, Diego? Por ahora lo tenemos muy sin detallar por una cuestión de que no sabemos la cantidad de participantes. A medida que fuimos organizando, los participantes se duplicaron, así que dependiendo de la cantidad de inscriptos vamos a hacer una o dos fechas, pero lo que estamos seguros va a ser en la primera semana de junio. No estamos seguros si es el primer fin de semana o el segundo, depende de la cantidad de inscriptos. ¿Puede que se extienda varios fines de semana? ¿O la idea es hacer en todo caso dos días en un mismo fin de semana? Ojalá que se pueda extender y de la cantidad de jugadores. Me encantaría que la comunidad crezca exponencialmente y se pueda hacer todos los fines de semana. Yo de vicio prácticamente, pero estaría genial. Todo dependemos de la cantidad de jugadores y por supuesto del tiempo que tenga cada uno. Sí, definitivamente. Acá pregunta Tevi, ¿cómo es el formato de la Argenland? La primera se jugó 1 versus 1 y la segunda se jugó 2 versus 2. ¿No es así, Dieguito? Claro, más que nada tenía que ver con una cuestión de cantidad de jugadores. En la primera Argenland fuimos 8, lo cual es un muy buen número. Pudimos hacer unos partidos muy interesantes que quedan pendientes de transmisión. Hubo un problema con el tema de versión del Age. Ciber al que fuimos no contaban con una versión compatible como para transmitirlo, pero prontamente va a ser subido a YouTube para que todos lo puedan ver. Fíjate que ya están llegando casi todos a Feudal. Me falta, no estoy ubicando el segundo puerto de Marx, que fue el primero. Ah, perfecto, lo tenía acá al ladito, con razón no lo veía. Tiene los dos puertos hacia adelante, vamos a ver si mete primero las galeras. En este caso, las galeotas incendiarias, porque recordemos que estamos en World of Kingdoms y las galeras pasaron a la historia. Mirá, está metiendo galera de todas formas, Jamón Cocido, A ver, ahí te lo explico que no lo llevo a ver. Sí, galera ya empezó a salar. Quiero ver si Marx está metiendo galeota incendiaria, está metiendo galera. Está metiendo galera y galera está metiendo también, Puede que no estén haciendo el nuevo... Ah, ahora sí, perfecto. Diógenes sí tiene galeota incendiaria, Diógenes sí puede obtener una ventaja en el primer momento. De todas formas, Obi-Juan tiene el puerto muy atrás, así que seguramente no lo va a poder presionar de entrada. No creo que lo encuentre rápidamente. Quizás venga a explorar esta zona, pero no lo va a encontrar. Donde vamos a tener problemas seguros es de este lado, porque le va a encontrar el aldeano que estaba intentando hacer el tercer puerto a Jamón Cocido. No va a poder poner el tercer puerto, seguramente lo va a tener que reubicar. Vamos a ver si lo reubica aunque sea unos metros más atrás. Está metiendo herrería perfecta para meter el +1.
quiero saber si Marx va a cambiar, a ver si se da cuenta y cambia Galeotto, si sigue haciendo galeras directamente. Parece que va a seguir haciendo galeras. El mismo jamón cocido está haciendo galeras también, tiene dos galeras más atrás. No quiere regalar ninguno de los dos. Fíjate que dejó el puerto, no lo canceló todavía. Tiene la esperanza de terminarlo ahí. Ahí viene con el aldeanito para hacerlo, pero está muy atento Marx. Si se lo va a correr, no le va a dejar poner el tercer puerto rápido. Vamos a ver si hace el tercero Marx, como para sacar una producción. Por el momento no. 30 aldeanos para Diógenes, que es el que más tiene. 29 para el amigo Marx. No pasa demasiado por el lado de arriba, ¿no? Sí, ya lo tenés a Diógenes buscando algún puerto, explorando con pesqueros todo el mapa, a ver si puede sacar ventaja de algún lugar. Qué linda la micro acá de Max, perfecto, le dio bien a los primeros barcos, pero después se movió demasiado, quizá tiene que volver a ver si me crea de nuevo, a ver si me crea, tiene que apuntarle a este barco que está herido, no le está pegando al barco herido, eso es un error. Si está micriando mejor en este momento jamón cocido, porque si le apuntó al barco que estaba herido, ahora le va a apuntar al segundo barco que está herido y se lo va a dejar con uno menos también. Lo rescata con lo justo y va a tratar de hacer dos puertos. Falta de uno que no puede hacer. Quiere hacer dos puertos juntos, jamón cocido. Un tipo ambicioso, Y justo los dos al frente, así que... pero se arriesga bastante. ¿Qué hace, Paulito Ledesma? Este no es ninguna clase de River. Este es un Boca Station, en todo caso, sería yo. Así me han dicho algunos. Fíjate por el otro lado del mapa, ya lo tenés a Diógenes presionando la pesca de Obi-Juan. Fíjate que Obi-Juan le está haciendo lo mismo del lado de arriba, ¿eh? Obi-Juan le está dando la pesca de Diógenes. Dio toda la vuelta, pero por el lado superior. Claro, tal cual. Ya Obi-Juan lo esperaba con un par de galeras incendiarias como para proteger la pesca. Tuvo que seguir corriendo... A ver acá cómo resuelve el tema con la micro, porque está micreando bien de nuevo, me parece, jamón cocido. A ver si le apunta, le apuntó a esa y le va a apuntar a esta de vuelta. Si le apunta a esta, está perfecto. No, le está tirando la de la bola, no importa, las tiene las dos muy heridas. Y ahora sí se da cuenta Marx y empieza a meter galeotas incendiarias. Esto es clave, la galeota incendiaria puede cambiar la pelea en un principio. Tiene que aprovechar el jamón cocido que tiene los cuatro puertos, porque pudo poner finalmente los dos de adelante. A ver si puede empezar a producir más army que su rival. Marx tiene 3 en este momento puertos y lo que tiene es que tiene muchas galeras. Igual que jamón cocido, ¿no? Los dos jugando a full galeras en este momento todavía. Claro, y es el que justo más pesca tiene, jamón cocido. ¿Qué hace, sale, querido? El cocaster es mi amigo Diego Adrián, organizador de la Argenland, que vino a acompañarnos con este torneo hermoso que armaron y que se jugó en Lanús, ¿no? Claro, en Lanús. Uno de los chicos que juega al Age prestó el ciber como para que pudiéramos jugar. Qué tenía grande, ¿quién? El Wololo Kingdom. ¿Quién pudiera tener un amigo así, eh? Sí, totalmente. Buscando se encuentra gente que aporte a la comunidad. Lindo grupo de Army junto de este lado, jamón cocido. Tiene en este momento bastante más Army que el amigo Marx. Vamos a ver si lo micrea mejor. Que mete un buque de demolición hermoso. A ver cómo explota este buque. ¡Ah, qué bien! Se escapó bien. Tiene apenas... Ni siquiera llegó a tener una víctima por muy poco. Le quedaron 9 de HP. No fue rentable la primera balsa de demolición. Vamos a ver la segunda, ¿eh? Esta explotó sola. Esta le tiró agua a las que tenía cerca. Hay un llamado de Marx. Por parte de Diógenes, para que le ayude un poquito en el enfrentamiento de jamón cocido. Y ahora sí, interesante porque vienen las unidades de Diógenes, a ver qué pasa ahora, ¿eh? De todas formas, el único que está peleando en este momento es jamón cocido. Ahí está, ahí se dio cuenta Diógenes, perfecto. Va a tener que correr jamón cocido. Ya tiene brulote Diógenes, que es el único que está en la edad de los castillos, lo cual puede empezar a cambiar la partida. Como decíamos, tiene los puertos muy atrás. Obi-Juan ha presionado la pesca, pero no ha podido interrumpir la producción de unidades de guerra. Me parece que es muy superior el army que tiene en este momento el amigo Diógenes. Hoy Juan tiene de todas formas 16 de army. No sé exactamente qué tiene. Tiene bastante army cerca de su costa. Claro, hasta hace un rato tenía un par de unidades custodiando lo que era el puerto posterior de Diógenes. Pero se lo pudo bajar esas unidades. Era más que nada para custodiar la pesca que tenía. Vos fíjate que Diógenes ya no puede pescar por esa presión.
No, exactamente. Fíjate que Diógenes ha metido un montón de granjas en este momento en su base porque sabe que se va a quedar sin la pesca. De todas formas, por más que intente reemplazar la pesca con las granjas, eso siempre va a tener una desventaja a la hora de balancear tu economía, ¿eh? Vas a tener mucha menos comida para irse a Imperial. A Castillo se está yendo también Marx. Va a ser el tercero en llegar a Castillo. Ya tenemos a Diógenes y tenemos a Jamón Cocido. Jamón Cocido que está muy bien parado, ¿eh? Muy bien parado en este momento. No le importa nada pelear con unidades de feudal contra galeras. Vos fíjate que le está haciendo frente. Es que tiene mucha más army. El problema en este momento el problema, digamos, de Marx fue que quedó 2-1 en un momento y en ese momento le sacaron una ventaja militar en agua, que es preocupante, porque la única manera de recuperarla es haciendo más puertos. Y para hacer más puertos necesitas el control de mapa o mucha más economía de la que tiene en este momento. Ah, y este puerto no llegó a subir, justamente hablábamos de eso, haciendo otro puerto para intentar recuperar el dominio militar. Llega Castillo, vamos a ver si ahora que llega Castillo puede hacer algo. El tema es que Jamón Cocido tiene todo el army custodiándole los puertos. Difícilmente lo vaya a dejar recuperar el agua, por lo menos rápido. Y ahora sí está llegando Bijuan, ¿eh? El equipo de Jamón Cocido y Obi Juan supieron defender lo que era la pesca. Vos fíjate que todavía mantienen por ahí algún que otro pesquero y ya van limpiando el mar. Todavía el otro equipo no, de Carlito Max, no lo pudo hacer. Muy presionado en este momento los puertos de Marx, ¿eh? Me parece que no va a poder salir de su base. Vamos a ver si intenta doquear por el lado de atrás. Viene Diógenes a combatir. Esta galera va a caer. No sé bien a quién le conviene esta pelea, ¿eh? Porque tiene unos lindos brulotes adelante, pero peleando brulote contra brulote no le conviene. Y tiene una muy buena cantidad de galeras Jamón Cocido, pero sale por atrás Carlito Marx, que ya tiene las galeras de guerra, que son más pesadas, y ahora se come el sándwich de Jamón Cocido, ¿eh? Nunca mejor dicho. Traía algunos refuerzos de todas formas, Obi Juan, que por lo menos lograron emparejar la pelea, porque juntaron bien el army, ¿ves? Esto es lo que pedíamos, que juntaran el army. Juntaron Obi Juan, juntó, perdón, Diógenes con Carlito Marx, que tenía guardados en los puertos, que estaba guareciendo unidades. Y juntaron la suficiente cantidad como para dar la pelea. El tema es que llegaron justo los refuerzos de Obi-Juan como para volver a desequilibrar la pelea, ¿eh? Sí, la desventaja es que tiene los puertos muy atrás. Tiene uno adelantado y otro por ahí un poco más cerca, pero está bastante lejos de la pelea, como para dar apoyo. La va a tener difícil. Fíjate que económicamente, al menos en aldeanos, están todos parecidos. Creo ver a todos a un TC. Está haciendo el segundo TC ahí Obi-Juan. Un TC para Jamón y un TC también para el amigo Marx, que tiene los puertos completamente dominados. Tiene algunos barcos que los está cuidando atrás, lo cual está muy bien. Pero no va a poder seguir sacando demasiado army de este lado, ¿eh? Y ahora llega la mejora también de galera de guerra para el sarraceno. Parece que la. Te puedo marcar algo que no quiero que te pierdas. Fíjate en la isla de Obi-Juan, en la parte norte. Vamos a la parte del Mírate. norte de la isla de Obi-Juan. No sé si me estoy ubicando respecto del norte. A ver si hay una brújula por ahí en el chat. ¡Ah! ¡Perfecto! Mirá lo que está haciendo Diógenes. Esto sí es muy interesante y puede cambiar la partida, ¿eh? Tenemos un LAN en la isla del japonés Obi-Juan. Me parece que Juan. Entro en la vista de Juan para ver si lo ve. Me parece que lo exploró sin querer con ese scout, porque ve el edificio construyéndose. Puede que tenga ya la información de que le están por landear, ¿eh? De todas formas, tienen la gran ventaja en agua en este momento, ¿eh? Marx está prácticamente imposibilitado de continuar la pelea. Fíjate que está empezando a doquear atrás, que es lo que decíamos, para intentar producir las unidades que necesita como para poder recuperar el agua. Totalmente, el equipo perdió. Va, por lo menos Carlito Max perdió el mar. Por lo menos Y por un largo rato. mientras tanto, Obi Juan está distraído, tratando de dar apoyo a Jamón Cocido. Ay, fíjate que Obi-Juan se encuentra con el raideo en su casa porque tiene los KT cayéndole a la base. Ya tienen el más uno, le falta el otro más uno, le falta el más dos de la defensa para que resistan mejor la flecha de los TC. Que justo en este caso Obi-Juan tiene dos pegados, lo cual le trae una salvación, un alivio, ¿eh? Porque si no hubiera tenido esos dos TC pegados podría haber perdido más aldeanos. De todas formas, si da la vuelta a Diógenes, acá tiene todos estos aldeanos expuestos, ¿eh? Fíjate que los está trayendo desde el centro urbano porque. Ah, bueno, ahora tiene completamente la base
dada vuelta hoy, Juan. Fíjate que de los 52 del Diana tiene 20 inactivos. Claro, no lo esperaba, a tres frentes ya. Definitivamente no lo esperaba. Tiene la costa completamente tomada, Diógenes, que es el que está haciendo el daño por tierra. Y viene incluso con Aldeanos y Torre, ¿eh? Le va a tomar el oro. Es interesante porque el otro oro, bueno, el otro oro por lo menos lo tiene protegido por el tercer TC. Si no estuviera protegido este otro oro, estaría complicado para seguir haciendo barcos. De todas formas, la pelea por Mar me parece que está completamente ganada, ¿eh? Por más que Marx intente doquear atrás, vamos a ver qué cantidad de barcos se tiene guardadas ahí atrás. Que me interesa. Tiene una acá, perfecto. Bueno, sacó un grupito bastante decente, pero no es un grupito que le vaya a permitir defenderse de este, definitivamente, ¿eh? Qué mal que la está pasando Obi-Juan en la base en este momento. Interesante manera de volver al partido para Diógenes, ¿no? Totalmente. Apostó por el landing y le salió bien. Ah, de este lado va a regalar las galeras Marx. Este fue un mal movimiento. Tiene que acumular más unidades aún. No puede pelear en grupos divididos. Tiene el ejército completamente junto. Jamón cocido no le va a dar ventaja. No creo que le convenga esto. Está perdiendo unidades. Difícilmente le convenga seguir apostando al Marx y va a regalar así las unidades. Porque si no junta una buena cantidad como para salir a pelear, no le conviene la inversión. Fuerte, fuerte el push de Diógenes, ¿eh? Pues se viene con ariete. Le está Totalmente. Metiendo establo adentro. Le está gualeando el oro. Parece que se lo puede sacar un poco de encima. O por lo menos frenarlo el landing. ¡Apa! Está metiendo monjes, ¿eh? Martín Díaz de Vivar nos dice que Diógenes y Calito pertenecen al clan 302. A ver con los monjes. ¡Ah, perfecto! Mirá cómo se trajo dos KT de regalo de los que eran de Diógenes. Quedó uno solo y completamente herido. Incluso si lo cura le cae a 0 km hora. Perfecto, otro más para él. Controló de este lado el landeo. Tiene un establo, pero con ese establo no va a poder hacer demasiado. Tiene un taller de maquinaria de asedio. Dos talleres de maquinaria de asedio, pero no va a poder hacer demasiado tampoco. Así que el land en este momento está completamente abortado, ¿eh? El tema es que pasa en el agua. ...31 de army veo para Obi-Juan... ...veamos dónde lo tiene... ...tiene gran parte del army controlando la parte superior de su isla... ...y Jamón Cocido tiene casi todo su army... ...marítimo por la parte de abajo... ...algunos que está yendo desde el lado izquierdo hacia la derecha... ...viajando seguramente para volver a presionar la base de Marx... ...que ahora sí la liberaron y ahora tiene muchos puertos... ...ahora tiene más economía... ...ahora puede juntar mayor cantidad de army... ...vamos a ver si lo utiliza de una manera mejor... ¡Ololo! Dice Ted. ¿Qué hace, chulo? Chulo Alan. Bueno, ¿cómo ves la partida, Diego? Yo ya la veo bastante inclinada para lo que es el team de Jamón Cocido de Obi-Juan. Están demostrando que tienen casi el 70% del dominio del mar. Si no fuese por un par de buques de munición por parte de Diógenes, que los tiene ahí custodiando los puertos, y algún que otro galera por parte de Carlito Max circulando por el mapa. Me parece que era una elección de partido la de Diógenes, ¿no? Era ganar o ganar con el land, porque si no se complicaba, porque ahora Diógenes ya no tiene, me parece, la posibilidad de volver al mar, más allá de los buques de munición que tiene controlando la costa. Y no creo que Marx, que seguramente pueda ahora recuperar el mar, sino recuperarlo. De hecho, fíjate que Jamón Cocido le está instalando la flota en la costa, le pone un castillo en la cara, le va a sacar el oro principal. Y ahora sí va a tener un land difícil Marx. Me parece que Marx no lo vio todavía. Y me parece que se va a quedar sin oro. No estoy viendo más oro en su mapa. No. Ah, sí, le quedan dos piedras. A ver. Sí, tiene dos piedritas atrás. A ver, una tiene 210 y la otra tiene 181, 400 de oro que no le van a servir demasiado. No va a haber este castillo, no va a haber este castillo hasta que esté levantado. Vamos a ver el mismo momento en el que Marx se entera.
¡Ay, qué dolor cuando ves salir ese castillo de medio de la niebla, por favor! Vamos a ver con qué intenta presionar el jamón cocido. Por lo pronto le va a juntar la piedra en la cara. Seguramente mete algún que otro mameluco como para molestar. Tampoco nada. Ninguna locura como para hacer. Ah, ahí está, perfecto. Mira, ahí está el GG. Está el GG, lo tiró primero Marx, justamente después de ver ese castillo que ya tenía dentro de su base, habiendo perdido el agua y con Diógenes con el land fracasado. Interesante esta partida, ¿eh? Una isla bastante interesante. Sí, Fran, sé que hay algún eco, la verdad que no lo he podido solucionar. No estoy seguro de qué es el eco, sinceramente. No tengo abierto nada extraño acá. No lo tengo de fondo, no tengo sonido en nada. No sé exactamente qué puedo hacer, querido. Yo por acá tengo gente que me está comentando de que no escucha el eco, pero la verdad no sé desde cuál, desde dónde proviene. Capaz que es Rotter, ¿no? El del eco, Walter, ¿eh? Puede ser. El Rotter, si tenés el. Cuando mirás el stream, tenés que apagar el micrófono también, amigo. Sí, Diego lo tiene, pero no es el recién le dije que se fijara. Ah, mirá, el maestro Yoda te está echando la culpa, Diego, ¿eh? Es heavy pelearte con el maestro Yoda. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, vamos a Es, ir a la le echo la partida número 3. culpa a que soy medio ratón y no tengo un buen micrófono. La próxima Argen Lama vamos a poner de premio un micrófono. Totalmente. También se aceptan donaciones, no me opongo a eso, así que. Ojo, dice Heavy Reynald, que el eco viene cuando no te tomas el mate cosi, ¿eh? Es verdad, puede ser, ¿eh? Yo no me tomé Puede ser, mea mi. culpa. No me tomé mi whisky cosi todavía. Bueno, vamos a Puede lanzar la ser. tercera partida. Estamos 1-1, ¿no? Claramente, 1-1 se pudo igualar la situación. Igualada la serie. Ya soy del lado oscuro, dice Santi. Igual puede ser el eco porque estoy tomando cerveza, así que quizás atacando doblemente. Ah, puede ser eco de birra, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Suelo hablar un poco de pavadas cuando estoy con una birra en la mano, así que. Y ahora tenemos arena y tenemos a Diógenes con los españoles. Si bien moza para arena, tenemos a su aliado Marx con los mongoles. Y que tampoco me termina de gustar tanto para arena, creo que hay civis mejores. Por el lado de Obi-Wan tenemos a los mayas, un clásico de la arena. Y jamón cocido con los españoles también. Qué lindo mapa, a mí me encanta este mapa de jamón cocido. Sé que hay alguno que no le gusta porque es un mapa en el que te pueden encerrar, sobre todo en un World of Kingdom donde puede llegar a venir Trush. Pero estos son los mapas que a mí me encantan, donde te pongo un castillo delante si vos me querés molestar. Bumeo tranquilo 3TC y elijo la estrategia que quiero. Juego el partido como a mí me gusta, ¿eh? A mí, en lo personal. Me gustan más esos frentes que un frente como el que tiene Obi-Wan, por ejemplo, que es completamente expuesto. ¿Qué te parece las elecciones de la Civi, Dieguito? Me parece muy interesante y muy correcta en lo que es el estilo de mapa. Este mapa, si mal no recuerdo, lo eligió Obi-Wan y Jamón Cocido. Este mapa le tocaba elegir al que ganó la primera partida, ¿no? Claro, se turnaba la elección del mapa. Está bien, entonces este lo eligieron Diógenes. Diógenes y Marx deben haber elegido. Ah, ahí está, mirá, ahí nos dicen. Se banearon aztecas, bereberes, bizantinos y turcos. Ahora entiendo, ¿ves? Turcos y aztecas, por ejemplo, eran dos civis que me extrañaban no ver en el arena. Y también faltaban bereberes y bizantinos. Bueno, vamos a ver cómo se da el partido. El oro y la piedra hacia adelante por el lado de Diógenes. No es demasiado molesto esto en una arena, pero si te vienen forward siempre te puede joder. Sobre todo ahora que tenemos el Uka y la técnica de Winchester que le enseñó a todo el mundo a trullar en arena. Y alguno puede pensar mal y tener ideas feas con estas dos piedras que tenés, ¿eh? De todas formas es difícil verlo y es difícil que alguno decida hacerlo, pero puede llegar a pasar. Sobre todo porque la arena 2 vs 2 se suele jugar bastante más conservador que la arena 1 vs 1. Durante el torneo hubo un intento de ataque con torres, pero por la corrección del bug que impedía el paso por las murallas no se pudo concretar. No sé si no recuerdo si se va a ver en este partido. Claro, sabía que ese bug lo habían arreglado, que ya no se podía pasar más por la puerta. De todas formas, creo que sí se sigue pudiendo pasar en esquinas como esta.
con una torre en la esquina. Vamos a ver la pelea de scouts. Esta es una pelea que siempre hay que evitar. Uno de los dos se va a quedar sin visión de mapa. Esto es durísimo. A ver quién de los dos es el afortunado. Y el afortunado, el jamón cocido perfecto que tenía el caballo más duro. Y lo deja a Diógenes sin visión de mapa, ¿eh? No es tan preocupante en un 2 versus 2, sobre todo porque una vez que en World of Kingdom haces el mercado ya tenés cartografía y podés ver lo que ve tu aliado. Pero siempre la falta de visión. Diógenes a robarse una oveja que igual la dejó estacionada en la base de jamón cocido. ¡Ah! ¡Qué nivel! Diógenes, ese jabalí, por favor, déjame decir. ¿Vos viste cómo trabó ese jabalí con el con la oveja? Y después se esperó con los aldeanos. Este pibe es un pro, ¿eh? Este pibe es un pro. Hay muy buen nivel en Argentina. Para los que estaban preguntando ahí, hay un par de que son 15, alguno otro que es 17, creo. Adara, diseño web, vos sos Diógenes, ¿no? ¿O estoy loco? ¿A mí me hablas? No, perdón. No, no, ahí en el chat le digo al amigo Adara diseño web. Dice que es uno de los chicos, pero no sé exactamente cuál. Desconozco los nicks de ellos en YouTube, pero yo seguro, estoy seguro de que están mirando el partido, así que normal que comenten. Está algunos segunditos atrasados hoy Juan, que se lo ve que ya tiene el telar, es el único que lo hizo hasta ahora. Se está lureando muy bien el ciervo acá, jamón cocido, esto me gusta, esta es la actitud que hay que tener en una arena. Vamos a ver si intenta, ya sea jamón cocido o Diógenes, hacer la típica técnica del castillo forward, ¿no? Que es lo que se suele ver en arena. Claro, totalmente, hacer un pique rápido y plantarle en la cara el castillo al otro. Por lo pronto me parece que van a bumear todos, no veo que ninguno esté haciendo otra cosa. Es maderero raro este que puso acá Marx, podría haber tirado la muralla, que esto es lo que se suele hacer generalmente, no la tiró en este caso, quiere tener waldeado dentro de la wall a los aldeanos de la madera. Quedó, me parece, quedó tocado, ¿no? Por las dudas, que no se espere ninguna sorpresa. No sé exactamente cómo piensa hacer el FC Marx en este momento, no tiene todavía ni siquiera una granja, minuto 9. Supongo que se debe haber lureado los cuatro ciervos y aún así no creo que pueda estar pensando en hacer FC sin granjas, ¿eh? Tiene 600 de comida, está metiendo dos aldeanos más, ya tiene 24. Está juntando piedra, así que el mongol puede que intente hacer castillo. No sé si me gusta la idea del castillo con mongol. No es igual de potente un mangudai en castillos que un conquistador. No sé si paga tanto la estrategia. De todas formas, todos los jugadores ya están juntando piedra, me parece que van a seguir la misma estrategia. Todos están... Mira, Diógenes también. ¡Apa! Todos van a juntar para hacer castillo, ¿eh? Puede que veamos una linda pelea entonces en la siguiente edad y no veamos el boom y la pelea en Imperial, ¿eh? Vos fíjate que salvo alguna diferencia de Obi-Juan con el paso rápido de edad a feudal, todos los demás están muy igualados. Muy parejos los timings. Obi-Juan lo hace con 24 aldeanos nada más. Esto es bastante menos de lo que se suele hacer. Quiero ver cómo está de economía. Tiene 4.49 de economía. Está juntando la última comida ahí. Está juntando un ciervito acá. No sé si me van a dar las cuentas para Obi-Juan. Puede que intente vender 100 de piedra. Y con eso lo soluciona, ¿no? Si le falta algún 100 de comida. Calculo que esa es la idea llegado al caso. Me extraña de todas formas que estén juntando piedra todos, ¿eh? Que todos vayan a jugar castillo. Generalmente esto es algo que se suele discutir en la previa, en el equipo. Uno castillo, el otro bumea. O uno castillo, el otro asedio monjes. No se suele hacer la misma estrategia. Más que nada en 2 versus 2. En arena siempre he visto partidos conservadores. A ver quién upea primero a la edad de los castillos, ¿eh? Obi-Juan, como decíamos, 549 de comida. No me da la cuenta. Tiene dos ovejas todavía acá para comer, pero no me va a dar la cuenta. Está juntando madera, está metiendo el mercado. Ya tiene la herrería. Tiene 440 de piedra que puede vender y comprar comida, pero lo va a retrasar en el castillo quizás algunos segundos. Ya está picando jamón cocido, que es el primero. Va a meter 1543 con 28 de población. Un FC normal. Con un tiempo muy, muy interesante.
¡Qué grande Murray! Me dice aguante Boca primeramente y hola amigo de Leish. Gracias querido, aguante Boquita amigo. Que no se enoje River Plate, ¿eh? Vamos mañana que hay unos nervios con mañana. No me hagan hablar de fútbol, ¿eh? No me hagan hablar de fútbol porque hay unos nervios para mañana. Mañana tenemos que pasar porque no vuelve nadie de la Bombonera. No sale uno vivo. ¡Ah! Mirá qué feo como perdió el Águila acá. Obi Juan. Marx dañino con ese scout. Ahora sí tenemos a los cuatro pasando a Castillos. 15-43 decíamos para Jamón Cocido. 16-24 para Marx. 16-32 para Diógenes. Y 17-08 va a llegar Obi Juan, que le faltaba un poquito de comida. Vamos a ver dónde intentan hacer el castillo, ¿no? Si se viene un castillo netamente defensivo o si alguno van a ir castillo arriba. Ellos van castillo también, dice Diógenes. Le dice a Marx. Cualquier momento ya mete, se prepara para mudar los aldeanos y meter el castillo Jamón Cocido. Fíjate que Jamón Cocido está encarando, ¿eh? Está preparado ya. Lo que a mí me resulta extraño es que acaba de sacar los aldeanos de la madera. Por lo general, cuando vos vas a hacer castillo, intentás llegar ya con la piedra y te llevas directamente los que están juntando piedras en el castillo. Quizás mantenga a los que tienen piedra, a los que están juntando piedra, perdón, por el hecho de que quiere hacer 3DC igual. No sé si es lo que más me gustaría a mí. Si va forward y pone castillo adelante, tendría que jugar un TC, 2 TC máximo. Marx también ya está adelantando aldeanos como para meterle un castillo a Obi-Juan. Más, está custodiando ahí con el scout el lugar donde presuntamente lo puede llegar a meter. Donde presuntamente. Fíjate que la ventaja que tiene el Jamón Cocido es que le sacó el scout de entrada a Diógenes. Así que Diógenes no se va a enterar de esto, ¿eh? Del lado izquierdo puede ser más sorpresivo. Por el lado de abajo me parece que Obi-Juan sí se va a dar cuenta. De hecho acaba de tirar la marca por esto. Y esto es un pequeño error. Y es que la puerta, como ves, tiene bastante más visión que el muro. Entonces si vos lo haces en esa puerta, desde allá ya te ves. Si lo hubiera hecho quizás acá, por ejemplo, no lo veía con la visión, porque el muro te da apenas dos tiles y le hubiera quitado la piedra de todas formas. Fíjate que responde con el castillo defensivo Obi-Juan y le mete una torre que Marx. Esta puede ser una buena torre. Por el otro extremo ya tenés un castillo defensivo por parte de Diógenes. Yo calculo que es en respuesta a haber perdido el explorador. Y un castillo por parte de Jamón Cocido totalmente ofensivo. Ah, y puesto avanzado también por parte de Diógenes. A ver qué intenta hacer, esto es una locura, ¿eh? Acaba de abrir la puerta de Diógenes. Esto es un error. Es un error, ya te lo digo, vamos, no tendría que haber abierto ahora. Si lo agarraba cuando recién empezaba a construir y te la jugás a abrir, salís con muchos aldeanos, es una torre, te la creo. Pero ahora... ahora dejaste abierto, amigo, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a ver quién puede sacar más cantidad de army, ¿eh? Es españoles contra españoles, así que va a depender de quien pueda sacar más army y criarlo mejor. Linda torre esta, lo molestó finalmente la torre de Marx. De todas formas la va a poder terminar. No está micreando tampoco con la torre de los aldeanos, tendría que haber micreado como para intentar llevarse algún cadáver. Igual por las dudas, Obi-Juan le está dando doble clic a los aldeanos como para que sí o sí también construya el castillo. Sí. Así que algo le estuvo pegando ahí. No lo podía perder, no lo podía perder. Me parece que este castillo llega a la segunda piedra, Taller de maquinaria de asedio al frente también para Marx. Seguramente va a intentar acompañar. Voy a ir a la visión de Marx. Quiero ver si Marx va a intentar meter Mangudá. A mí me resulta extraño, sinceramente. Esta técnica con mongoles no se suele ver. El Mangudai no es lo mismo el normal que el de élite. Definitivamente hay una gran diferencia entre el normal y el de élite. Por eso generalmente no se ve esto en arena en la edad de los castillos. Por el lado de arriba, puro amague por ahora, ¿eh? Me parece que Jamón Cocido va a terminar sacando estos conquistadores. Podría traérselos a Marx incluso. De todas formas tiene prácticamente abierto ahí, ¿eh? Fíjate que hay una muralla con 22 de vida. Es un peligro eso, porque si en algún momento llega a juntar una buena cantidad y no la termina a Diógenes, se le pueden meter. Y 5 o 6 conquistadores adentro de la economía pueden hacer un desastre. Sí, de todas formas el castillo ahí a la defensiva le va a dar un lindo cachetazo a cualquier unidad que entre. Si no está en ariete cubierto. Intenta molestar abajo Diógenes y ahora va a ir para la base de Jamón Cocido. No puede hacer nada con esto. Me resulta raro no haber visto petardos todavía por parte de ninguno. Y sí, contesta nuestra duda, Marx. Está metiendo Mangudai finalmente, ¿eh? Va a intentar jugar Mangudai.
Está con 3 TC jamón cocido. Me gusta la actitud de los 3 TC. Porque si no van a jugar full conquistadores, cosa que no hizo, lo mejor es no perder tiempo de boom y llegar a imperiar lo más rápido posible para intentar pushear el castillo del rival. Sigue haciéndole torres por el lado de afuera a Marx. Le quiere quitar dominio de mapa. Quiere evitar que pueda salir Obi-Juan de ahí. Va a intentar encerrarlo. ¡Ahí está! Mirá, estaba preguntando el amigo Reinald si alguien se animaría a hacer torre de asedio. Y tenemos torre de asedio por parte del mongol. No sé exactamente qué piensa transportar, porque no creo que entre un Bangudai en la torre de asedio. Pero por lo pronto es una iniciativa. ¡Ahí está Katana! La va a llevar jamón cocido con los conquistadores. Se va a llevar la pobre torre de asedio, que nada tenía que ver acá. Pero qué dura que es la torre de asedio. Fíjate el daño que le hacen los conquistadores. Nada, prácticamente. Y tiene antiproyectil 1-100. Pero está blindada esa torre de asedio, es impresionante. Es una unidad interesante para el asedio, la verdad. Es una de las unidades que más me gustó a mí de Lucay y una de las que más vida le da a la arena. La he visto muchísimo en arena. Cuando te pasan ballestas por arriba de la wall, cuando te meten ballesteros un minuto 16, bueno, te lo esperás. Es mortífero, Segundo castillo por parte de Carlito Marx. Este castillo me encanta. Por parte del amigo mongoli comunista. Ahí por suerte lo vio Juan. El intento del castillo. Sí, se lo va a sacar de encima. Estos tres aldeanos no van a llegar a levantar el castillo. Y encima están llegando los conquistadores. Más que bien, con un cocido también. Ay, qué feo esto. Qué dolor, porque ese castillo ya no lo puede cancelar. Está construido casi a la mitad. Lo vas a tener que dejar ahí, ¿eh? Fue muy jugado ese castillo, porque si lo haces ahí, que era un castillo perfecto, déjame decirlo, porque le quitaba 2 oros, tendría que haberle hecho con mucho más aldeanos o con mucho más army. Sigue corriendo la torre de asedio todavía, ¿eh? No le pueden bajar, ¿eh? Le han pegado 250 balazos y sigue vivo. Globalización de élite. La tecnología del amigo marxista. Qué buen castillo que mete Obi-Juan. Ahora sí, perfecto este castillo por parte de Obi-Juan. Va a evitar que pueda meter el castillo suyo Marx nunca más, ¿eh? Ahora sí no le va a quedar otro que cancelarlo. Si no puede defenderlo, no le va a quedar otro que cancelarlo. Aunque llegan muy bien los conquistadores de Diógenes. Ahora se armó una linda pelea. Ahora se armó una linda pelea. Le falta bastante a Castillo, le faltan 1000 puntos a Castillo y está perdiendo todas las unidades de jamón cocido. Me parece que Diógenes lo va a poder presionar y va a poder evitar que lo levante, ¿eh? Ahora nunca, Diógenes, ahora nunca. Crear estos 4 conquistadores y matar estos aldeanos antes de que lo levante. Están 4400, 4500, no lo va a poder evitar, no lo va a poder evitar. Está casi arriba. Qué lástima, ¿eh? Yo creo que si hubiera mi criado quizá lo podría haber retrasado. De todas formas, no creo que Marx pudiera terminar ese Castillo, no con 3 aldeanos. Esto fue más una jugada de kamikaze que una solución. Gente. ¡Ah! ¡Mirá! ¡No lo había visto! ¡Esto se le metió! ¡Jamón cocido! ¡No lo había visto! ¡Pobre Diógenes! ¡Está explotando la base! ¡Le cayó una bomba nuclear en la base! Decíamos... Aprovechó, ¡claro! Metió el petardo. Metió el famoso petardo que decíamos hoy, que todavía no habíamos visto. Lo metió. Rompió la wall. Pasó por atrás. Entró con ariete. Entró con conquistadores. Y esto es lo que decíamos hoy, ¿no? 5 conquistadores en tu base, no necesitas más que eso. 5 conquistadores de la edad de los castillos y estás jugadísimo. Primero llegar en Imperial, Diógenes, de todas formas, ¿eh? Que tiene una cantidad de army de este lado como para intentar defenderse. El tema es que no va a poder defenderse de los arietes. Fíjate que no es demasiado el daño que le hacen a los arietes. De todas formas, tienen que acompañar a los jamón cocido, porque si no los va a regalar. Aproveche y me cree, un conquistador menos. Va a tener que retroceder Diógenes, a ver si va... Se está guareciendo, tendría que haber intentado repararlo. No lo podía reparar de todas formas. Y ahora sí es una situación complicada, ¿eh? Complicada, porque Marx no pudo presionar finalmente. Perdió muchos recursos, perdió este castillo. Y ahora tiene a su aliado con la base dominada. La única ventaja que tiene en este momento Diógenes es que está en Imperial. Y que tiene un lanzapiedra como para intentar sacarse la presión que tiene jamón cocido puesta sobre el oro principal. El tema es que esa presión del oro principal no solamente del castillo, sino del ejército de conquistadores que tiene dentro de la casa. Me parece que el partido marcha en este momento. Jeje, ¿eh? Una catapulta, pero no creo que le baje el castillo. No sé si la llegas a ver.
Difícil, difícil. Che, me parece que el partido empieza a enfilar para el lado del GG, ¿eh? Está muy complicado, Diógenes. Y mirá que es el único que está en Imperial, pero está muy complicado. Y eso hay que sumarle que Marx no jugó a economía. Tiene apenas 2 T6 y tiene apenas 44 aldeanos. Tiene mucha más economía jamón cocido, por ejemplo. En este momento no solo es el que tiene más. El que tiene más dominado el partido militarmente, sino que además tiene 94 aldeanos. Es el más humeado y está a punto de llegar Imperial. Difícil, ¿eh? Acá está perdiendo muchos aldeanos, Diógenes. Va a perder muchos aldeanos intentando reparar ese lanzapiedra. Porque llegan los conquistadores por atrás. Uno menos. Dos menos, señores. Tres menos, señores. Qué tremendo esto, ¿eh? Me parece que si Diógenes se salva de esta, tiene que contratarse un seguro urgente porque es la última vez que se salva. Qué buen movimiento por parte de Jamón Cocido de meter el petardo. Me parece que hubiera sido lo ideal de entrada, siendo que jugaron los cuatro a castillo. La idea era hacer castillo de entrada y petardo. Quizás se lo hubiera hecho antes, hubiera sido todavía más criminal el daño. Pero haber aprovechado la distracción que se generó acá abajo para entrar fue crucial. Creo que Diógenes no se lo vio venir. Tenía el army acá, quiso apoyar a Marx en su misión de poner el castillo, que hubiera sido extraordinario además, porque era un castillo hermoso. Y en ese exceso de ambición se encontraron con un contraataque mortal, ¿eh? Diógenes ya empieza a mudar a duras penas la base, corriendo con todos los aldeanos hacia el sur. Me llama la atención que no haya buscado la protección de las murallas de Marx. Es verdad, ¿no? Y Marx tiene bastante lugar, ¿eh? Tiene unos cuantos terrenos fiscales en el fondo, Marx. A mí me sigue sorprendiendo este campamento maderero con la muralla adelante. Se ve que estos aldeanos los quiere mucho. Está trayendo una reliquia, Marx. Importante las reliquias en los arenas, como siempre. La única reliquia que hay guarecida en este momento la tiene Ahí él. se Y ahí tiró el está el GG. GG. Y sí, ahí está el GG. Diógenes estaba muy, pero muy complicado. Y Marx había jugado completamente agresivo. Era obvio que si no funcionaba, iba a quedar en desventaja. Bueno, nos ponemos 2 a 1 para Jamón y Obi-Juan. ¿Qué dice la banda ahí en el chat? A ver qué dice la banda en el chat. Estamos 2 a 1 y estamos match point, señores, ¿eh? La primera fue en Flores. ¿Comentan ahí en el Exactamente. chat? Claro, la primer LAN fue en Flores. Fuimos a un ciber de ahí de la zona. Era justamente lo que te comentaba, de que éramos 8 jugadores en esa LAN. No Mirá, sé si te acordás, esa era es una de las LAN una que que no yo se puedo pudo pelear, ¿eh? compartir. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, era la idea transmitir la primera Argen LAN y al final no pudimos por el tema de la compatibilidad. Che, si me permitís, me voy a tomar un minuto para mandarte un loot. No sé si los chicos están mandando. Tómese, caballero, el minuto que necesite. Voy a ir cargando yo acá la partida número 4. Vamos por partida número 4. Está 2 a 1 arriba en este momento Obi-Juan. Es el mejor de 5, sí, él sí es el mejor de 5. Ah, más publi para la próxima, dice Ale Ortiz. Le vamos a dar rosca a la próxima cuando se haga la Argen LAN número 3. Vienen subiendo las Argen LAN. De la primera tuvo una cantidad de participantes, la segunda tuvo otra cantidad. Seguramente la tercera tenga más cantidad aún y más cobertura, pues la idea está buenísima, ¿eh? Totalmente, llegamos a casi duplicar la cantidad de jugadores. Estamos muy entusiasmados con eso. Definitivamente. Fede pregunta si los guerrilleros son la contraunidad de los conquistadores. Si los conquistadores podés intentar atacarlos, ya sea con alabardero, ya sea con guerrillero, ya sea con camello, con alguna unidad de esa podés intentar pelear contra conquistadores. El tema es que los conquistadores, cuando están en un gran grupo, son muy, pero muy OP. Wally me está preguntando. No te había leído el otro día que me habías preguntado lo de Mercor. Mi jugador favorito es mi amigo Winchester. Si tengo que elegir uno que haya visto últimamente, y sin contar a Nico, obviamente, porque si me pones a elegir entre todos, siempre voy a elegir a Nico. Después de eso, es a Winchester, que me gusta, porque revolucionó el juego con el Thrush de arena que me encantó. Estuvo muy, pero muy, muy bueno. Bienvenido, Juanqui Flores, al canal.
Sí, Murray, yo te diría que no intentes darle con una catapulta de trayectoria plana a los conquistadores porque son picantes contra las catapultas de trayectoria plana. Tienen mucho alcance los conquistadores y las cargan muy rápido. Además de que se los pueden migrar muy fácilmente, no tienen Muy la misma fácilmente. velocidad. Es como, mirá, hay cosas que yo disfruto mucho en el Edge. Una es matar catapultas de trayectoria plana con conquistadores y otra es matar a un agro con arquero de tiro largo inglés. Es una cosa, lo disfrutás. Totalmente, los ves venir, se esfuerzan, la pechean, pero ahí queda a la mitad de camino. Ah, para uno que es un gran mi creador, la verdad que el arquero inglés con alcance de 250 está buenísimo. ¿Nos metemos con la cuarta, amigos de Leitch? Dale nomás. Vamos con la cuarta partida entre Obi-Wan y Jamón contra Diógenes y Marx por la Argenlan. Qué grande es eso arriba, dice, sigo en la oficina, pero seguimos con el Edge, papá. Muy bien, me encanta. Esa es la oficina del Edge. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos arena de nuevo? ¿Puede ser? No, es el mismo partido. Es... Ah, no, perdón, es arena de nuevo. Sí, fue la elección Ah, de mira, mapa. no sabía que se podía repetir mapa. Perfecto. Interesante, se ve que les gusta arena a los muchachos. Ahora, decime una cosa, y entonces, ¿en este caso eligieron Diógenes y Marx porque venían perdiendo o estaba estipulado que se jugaba arena? Saludos, César, para toda la gente de Perú. No, la elección de mapa fue justamente del equipo perdedor. Y lo único que había de restricción en lo que era la Argentan, sobre todo la final, era la elección de civilizaciones. Ah, ahí está arreglado, chicos, ahí está arreglado. Sí, me había colgado con el overlay. Pasa que lo tengo con hotkeys. Tengo que apretar y si no aprieto, queda ahí colgate. Y River usa uno que es automático, está muy bueno. Tengo que averiguar cuál es exactamente para bajármelo. Pasa que ya cuando aprendes con uno, viste, te da medio miedito la cambiada. Vamos a meter con las civis. Tenemos bizantinos e indios para Marx y Diógenes. Y tenemos celtas e indios también para Obi-Wan y jamón cocido. No sé cuáles habrían sido las baneadas en este caso. Alguno de los chicos, si se acuerda ahí en el canal, díganme, ¿eh? Ahí piden saludos para Manco en el chat. ¿Qué pasa? ¿Está mi amigo Manquito ahí? ¡Qué fenómeno, Manquito! Si andás por ahí, te mando un abrazo, amigo de Leish. Te vi hoy a la tarde. ¿Qué haces, Némesis, amigo? ¿Todo tranqui? Bueno, indios y bizantinos. Indios es una civil muy linda para arena porque es un mapa bastante boomer y los indios tienen la ventaja de que los aldeanos son más baratos y se van haciendo más baratos a medida que pasas de edad, lo cual es muy bueno. Los bizantinos tienen edificios más duros, no sé qué otra ventaja tienen para específica para arena. A lo sumo tienen, no sé si diría ventaja, más que nada para presionar las unidades más baratas como... Fíjate que se metió el scout de Obi-Wan en la base de Marx. Esto es un error y es un error dolorosísimo porque ahora se va a quedar sin visión de mapa sí o sí. No tiene forma de salir este scout de acá, no tiene forma de escapar. Por lo menos tendría que aprovechar para intentar explorar los recursos de su enemigo. A ver si por lo menos se lleva como botín el conocimiento del mapa. Fíjate que intenta arrearlo a la puerta a ver si le abre y Marx no le abre. Yo Ahora, hubiera intentado perfecto. llevar la oveja hacia la puerta, cosa de que la misma oveja al transformarla a Marx generara... Perdón, justo tengo una llamada. Atienda, atienda. Es verdad, Franco de Pauli. No lo había pensado. Pasás más barato a Imperial. Ese sí es un buen bonus para Arena, ¿eh? Es verdad, no lo había pensado. Fíjate que se está lureando el ciervo, Marx. Desde Jamaica, más o menos, se lo está lureando el ciervo. Podría haber roto acá, que es lo que se suele estilar. Rompés acá, te los vas lureando. O te acercás y haces un molino más tarde. No, él abrió la puerta con la ovejita, se dejó la ovejita para seguir abriéndose la puerta, así que se tiene fe que se los va a lurear todos. Y va a seguir lureando, ¿eh? A ver si vuelve. Está esperando que se reinicie, me parece, el ciervo. Hay cuestiones de los scripts de los ciervos, que es lo que hace que sean difíciles de lurearse, que a veces según para dónde los empujes, se repite el patrón de conducta y vuelve hacia el cauce natural que tenía anteriormente. Eso lo explicó alguna vez Stato en su directo en Twitch y lo fuimos aprendiendo. ¿Volviste, amigo Dresh? Sí, ya estoy. Justo te quería comentar que alguna vez había visto a Tato,
peleando con un ciervo porque se le había quedado bugueado entre las maderas. Yo creo que puteaba en mil colores por el ciervo que no se le quería volver. Dice Martín, yo le dije a Calito que rompa la pared, pero prefirió llevarlo por la puerta, dice. Me parece muy bien, me parece muy bien, ya está. Si se tiene fe que se los puede lurear, y se los lure, ¿qué me parece? Fíjate que Diógenes también está lureando, pero tiró a la pared. Muy lindo el mapa, me gusta el mapa de jamón cocido a mí. Tiene el fondo bastante hermoso como para bumear de este lado. No me disgusta el mapa de... Bueno, el de Obi-Juan es feo. El de Obi-Juan no me gusta. Mirá este lado de... Acá tiene una... Una empalizada de madera, digamos. Una empalizada de árboles. Porque a esto le pegás dos taladas y no te queda ninguno. ¿Eh? Le pegás con un lanzapiedra y no existe más. Este muro... Bastante, bastante feo. Y de este lado, fíjate esta entrada bastante rara. Tiene casi un patio interno. Del lado de la wall. ¿Sabes por qué? Ahora me estoy dando cuenta por qué... Marx se ve obligado a... A lurear los ciervos. Vos fijate que en ningún momento vio las ovejas que tenía al costado de su muralla. Ah, es verdad, mirá, es verdad. No las había visto esas ovejas, evidentemente. Vamos a ir a la visión de Marx. Y no, efectivamente no las ve. Decíamos en el partido anterior que las murallas estas tienen apenas dos tiles de visión. No te dan mucha visión. Y en este caso, si no manda a los aldeanos, no se lo va a imaginar. Raro que no destruyan estos muros, es algo que lo vi en el partido anterior y lo estoy volviendo a ver ahora. Viste que los jugadores de arena generalmente te rompen el muro apenas arrancan, el de atrás, ¿no? En una de las partidas, no sé si se llegó a transmitir, no, me parece que no se llegó a transmitir, que en uno de esos deleteos de muralla, el deleteo se llevó un scout. Entonces era como, si la muralla no molesta, vamos a dejarla mejor, la duda. Y esas son las cosas que te dejan marcado, ¿eh? Totalmente. Le pasó a uno de los jugadores y bueno, se ve que impactó en el resto. Y sí, aparte psicológicamente juega, ¿eh? Vos sabés que incluso quizás ese scout no te cambie el partido, pero psicológicamente te juega en el momento. Te estás jugando un torneo, es un partido importante... Te quedaste sin el scout y acabo de ver lo que vos decías. Escuché el del scout de Carlito Marx. Estaba deleteando la wall y se deleteó el scout nomás. Pobrejito. Es psicológico esto, juega psicológicamente en la cabeza. Parece que no, pero te quedás algunos segundos bloqueado pensando en la macanita que te mandaste. Que ya te digo, tampoco es tan grave, ¿no? No, más vale, pero lo dejó sin visión. Vos fijate que... No pudo ir más allá de sus murallas. Y eso del lureo de los ciervos. Eso sí, se va a quedar sin visión. Va a depender pura y exclusivamente de su compañero. ¡Ay, mirá qué bien! Diógenes acá como se llevó ese aldeano. Perfecto, lo vio herido, olió sangre y atacó como los tiburones. Muy bien, me gustó. Toda pequeña ventaja es bienvenida y en este caso, más que nunca. Por supuesto, aprovechó de que jamón cocido no fue a lurear, sino que directamente lo buscó con los aldeanos a los ciervos. Lo vio y le mandó el machetazo. Hizo la que hace uno, hace el molino al lado del ciervo y no pelea más, ¿no? Estás unos minutos despreocupado. Dice Franco de Paoli que cabe aclarar que pidió re antes por lo mismo. Así que es reincidente en suicidio de scouts. Ya tenemos a los cuatro yendo a castillos, ¿Qué me vas a decir, Diego? No, que no aprendía de. Del error. Usted no aprende. Aprovecho para prenderme un puchito, señores, para disfrutar un puchito mientras miramos la partida. 15:58 va a llegar Jamón Cocido, el primero en llegar. 16:17 Calito Marx. 16:35 Obi-Juan. 16:47 Diógenes. El Celta está juntando piedra. Ahora sí me extraña más que nunca ver a un Celta juntar piedra. No sé si la idea sea salir castillo con invasor de pasto. De hecho, nuevamente se lleva a los aldeanos de la madera, como vimos en la partida anterior. Que nuevamente me resulta raro. Vamos a ver si intenta ir efectivamente castillo y invasor de pastos. Una idea rara.
Carlito Marx está poniendo una casa enfrente, seguramente está trayendo. Exactamente, esto estaba por mirar. Está trayendo aldeanos, ¿eh? El indio también va a ser castillo. Me parece que se van a repetir las estrategias. Claro, ya tiene 600 de piedra como para ir al frente. Pero fíjate que. No, no, no. Todos van a hacer lo mismo, ¿eh? Diógenes está haciendo también lo mismo. Me parece que. Y yo y Juan también, perfecto. Sí, otra vez los cuatro van a jugar a castillo, ¿eh? Sucede que solamente teníamos un solo manual de juego. Evidentemente teníamos un Will Order y le dimos a ese Will Order. ¿Qué haces, Enzo, querido? ¿Por qué el puchito no, amigo? ¿Sí o sí un Matecosi? ¿No puedo acompañar el Matecosi con un puchito? Pasa que. Yo te explico. El tema es que River tiene algunos años menos que yo. Y todavía no llegó a la etapa del Whisky Cost en vez del Matecosi. Dale un par de años más que vas a ver que llega él también. Todos llegamos a esa etapa. Bueno, fuerte lo de. Ya se viene. Sí, eso te iba a decir. Se viene directamente al frente. Carlito Marx está metiendo el castillo muy adelante con los indios. No sé si llegó a verle la piedra. Sí, efectivamente le vio la piedra desde afuera. Y se lo pone medianamente cerca como para. No puedo decir recolectando. Ah, interesante lo que pasa abajo, porque está levantando una torre defensiva, Diógenes, para tratar de evitar que ponga el castillo jamón cocido, pero jamón cocido no corrió ningún riesgo, se trajo todos los aldeanos que necesitaba para asegurarse que el castillo suba rápido y lo va a subir, sí o sí. A ver si lo termina, tiene que terminarlo, tiene que guarecer, porque si no va a salir de esta perdiendo feo. Guarece rápido, perfecto, guarece, se va a cargar la torre y va a tener que retroceder, Diógenes. De todas formas, tiene castillo adelante. Se va a poder defender por lo menos el oro principal. El problema sería que vuelva a ser la técnica de los petardos que vimos en la partida pasada, que te abren muy fácilmente una muralla. El tema es que ha metido invasores de. Tiene invasores de pasto el Celta. Por eso no se suele hacer el castillo en arena. Vamos a ver si finalmente intenta jugar invasores de pasto. O si con Celta usa asedio. Sería raro de todas formas que juegue asedio con castillo. No, no te suele dar la economía para hacerlo tan rápido. Si va a ser castillo. Y monje, el amigo Marx. Smush para el amigo Marx. Ya tiene prometido el castillo al frente de Obi-Wan. Incluso un castillo defensivo. Lo puede rodear fácilmente a Obi-Wan, ¿eh? Tiene que tener cuidado con eso. Está metiendo torre de asedio. No sé qué quiera pasar por arriba de la muralla. A ver, quiero ver si jamón cocido, yo sigo, la tengo con el Celta y el invasor de pasto, ¿eh? No está metiendo invasor de pasto, ¿eh? No es la idea, me parece, el invasor de pasto. Simplemente era presionarlo a Diógenes. Lo cual tampoco es que no ha funcionado, ¿eh? Porque Diógenes metió el castillo y no tiene otro TC, así que tampoco está haciendo economía, no le va a sacar ventaja. Y fíjate que jamón cocido, con un castillo forward, tiene dos TC y tiene cuatro aldeanos de más. Así que en este momento la movida es más psicológica que otra cosa y sin embargo le está saliendo bien. Y ya le abrió, ya le abrió y ahora sí tiene dos invasores de pasto dentro de la casa, Complicado para Diógenes, intenta golear rápidamente, mete algunas catafractas para intentar defenderse, tiene una casa del lado casi completa al lado del molino, a ver, perfecto, tiene 404, esa le va a impedir el paso, de este lado va a impedir el paso también. Está completamente gualeado, más atrás, de este lado no va a poder entrar tampoco jamón cocido me parece para presionarlo, se defendió bien en este caso. Tendría que empezar a bumear si ya definió que va a gualear de ese lado y que se va a defender. Está haciendo algunas catafractas como para intentar pelear. Invasores de pasto no es un buen ataque para un bizantino que te saca catafracta y te lleva por delante. Las catafractas tienen el bonus que todos conocemos de arrasar la infantería y es verdad, arrasa la infantería. Incluso yo en un par de partidas he jugado con las catafractas y mejoradas a la full, se llevan adelante a los alabarderos. Es que. Se llevan todo puesto, Totalmente. Es muy difícil incluso con alabarderos llevarse puesto una catafracta. Molestó acá con las catafractas, se llevó dos de los aldeanos que tenía jamón cocido ahí enfrente. Podría haber intentado matarle el resto, por lo menos dejar alguno campeándole los aldeanos, como para impedir que siga haciendo edificaciones militares en un futuro. Está haciendo dos cuarteles adelante. Jamón cocido. Sigue teniendo la torre acá, Marx. No sé exactamente para qué la torre. No sé si va a intentar meterle monjes adentro de la base. No vi que metiera redención como para intentar meter monjes. Y no sé si sería tampoco la mejor idea.
Está pasando a Imperial, Diógenes. Un lindo tiempo de Imperial, ¿eh? 25-23, Diógenes. Va a meter Fast Imperial. No me había dado cuenta de esto. Claro, por eso no había hecho 3TC. Se iba Fast Imperial. No sé en qué momento juntó tanto oro como para el Fast Imperial. Porque incluso metió algunas catafractas también. Y había metido Castillo. Buen tiempo para haber hecho Miche con Castillo, ¿eh? Me parece que había comerciado algo. A ver. Debe haber vendido. Seguramente debe haber vendido algo de recursos. Elefante arquero está metiendo atrás Obi-Juan para defenderse. Le va a intentar presionar el castillo en este momento jamón cocido a Diógenes. A ver si Diógenes retrocede con las unidades que tiene como para intentar pelear. Está volviendo con las cuatro catafractas que tiene. Va a salir a pelear con aldeano. Tuvo que romper la casa para poder pasar. Tampoco tiene nada jamón cocido como para intentar proteger esos arietes. Tiene dos piqueritos ahí que no le van a servir demasiado. Tendría que poder defender este castillo y tiene que poder pushearlo ahora con el lanzapiedra, ¿eh? Yo creo que se confió de que el castillo no llegara con la distancia y pudiera sacar a los aldeanos. Puede pero ser. Creo que quizás si lo micreaba le daba, ¿eh? Aunque no tiene ninguna de las mejoras de flecha. También puede ser por eso. Quizás con el más 2 le daba. Me parece a mí o la puerta que tiene Diógenes al norte está bugueada con el oro. Que no puede salir. Sí, está bugueada esa puerta, está completamente bloqueada. Tiene una puerta bugueada también Marx arriba con la piedra. Es algo que suele suceder en los arenas, que es re molesto y sucede siempre, ¿eh? La puerta bugueada es un clásico. ¡Chelo Romero! El Fast Imperial en arena sirve generalmente en este tipo de casos, por ejemplo. Para pushear rápido el castillo que tenés enfrente. Porque en este momento, el castillo que le metió jamón cocido en la cara... Lo puede tener bastante encerrado, Diógenes. Es muy incómodo jugar con un castillo acá porque vos sabés que en cualquier momento te mete un petardo, te rompe la wall y tenés ejército adentro. Entonces si vos te vas rápido, Imperial, metés lanzapiedra, le podés bajar el castillo y detener la presión. El tema es que obviamente irte a castillos tan rápido y con un solo TC, lo tenés que hacer con la economía que tiene Diógenes. 41 aldeanos nada más. En cambio, jamón cocido en este momento con 3 TC ya tiene 66, le está sacando 25 de ventaja, ¿sí? Lo importante para Diógenes es que va a sacarse la presión de encima, pero económicamente puede llegar a verse perjudicado. Marx lo tiene rodeado también a Obi-Juan, pero no lo ataca. Hay uno rodeado por equipo, pero por el lado de Marx por lo menos no ha intentado presionarlo todavía. Parece que está buscando la unidad con la cual atacar. Porque el tema es que... Invirtió muchos recursos, apenas pasó a Castillo, en la cantidad de edificaciones militares que puso en la puerta, pero no invirtió en unidades. Y Obi-Juan invirtió más recursos en su economía. Fíjate que en este momento le sacó casi 30 aldeanos. Así que Obi-Juan, si puede sacarse esta presión de encima, puede salir fuerte. No sé si lo llegaste a ver, cayó finalmente el castillo por la catapulta. Cayó finalmente el castillo de abajo, sí. Es verdad, cayó el castillo de abajo, el castillo que tenía colocado ofensivamente jamón cocido. Se va a sacar la presión de encima en cualquier momento de Diógenes. Mirá, tiene catafractas como para... Decime. Las catafractas. Parecía que no estaba bugueada del todo la puerta, solamente un cuadrado. ¿Sabés qué? Me parece que acá, ¿ves? Fíjate que hay un oro en el medio de la puerta y a la derecha en la rendija falta uno, mirá. Ahí está, perfecto. Claro. Pasen los guerrilleros como Pancho por su casa. Yo pensé que estaba totalmente bugueado, pero no, le quedó por suerte un espacio como para poder salir. Le quedó un tile, y ahora sí se le metió finalmente con la torre de asedio, le metió la ballesta, le va a impedir el taller de maquinaria de asedio. No va a poder pasar más de... Me parece que acá está abierto, ¿eh? Me parece que acá está abierto, no sé si se dio cuenta, Marx. Pero si cliquea, me parece que está abierto al lado del campamento maderero, ¿ves dónde te digo? A ver... Sí, de hecho se acaba de dar cuenta hoy Juan y va a poner una casa ahí, pero no sé si sigue abierto bien. De este lado. A ver si cliquea Marx, a ver si cliquea y pasa, le puede encontrar la madera y va a ser durísimo, Pelean abajo las catafractas, más corren que pelean directamente las catafractas. Mantiene la presión por lo menos jamón cocido a pesar de que no tenga más el castillo. ¡Ay, qué catapultazo! ¡Durísimo! Y pierde todo el arma, Marx. Esto es durísimo. Durísimo. Perdió toda la cantidad de ballesteros que tenía ahí, que podría haber preparado, mejorado ballestas en apenas 10 segundos. De usar la torre de asedio. Porque metes las unidades y si no ganaste, no ganaste terreno, están totalmente entregadas las unidades. Claro, la torre no salta después para sacarte, ¿no? Te mete nomás.
Totalmente, no, no te pesca, no hay forma. Y ahora le va a presionar el castillo que tiene adelante, se lo va a apoyar y se lo va a tirar con cañones de asedio. No tiene nada con qué defenderse. En este caso, Marx no puede más que reparar ese castillo, que me parece que no es una buena inversión tampoco, porque como no tiene con qué defenderse, lo único que está haciendo es regalando piedra. Debe estar metiendo en este momento algún lanzapiedra, pero no creo que con un lanzapiedra llegue a defenderse, ¿eh? Acá está el lanzapiedra que decíamos. Intenta abrir con las catapultas como para pasar. El tema es que lo único que tiene en este momento son monjes. Debe estar metiendo algunos arqueros, pero le faltan. Y por el otro lado, me sorprende que Diógenes no se ha podido sacar tampoco la presión de jamón cocido. De hecho, jamón cocido ya está en imperial. Y si bien perdió el castillo, todavía mantiene una buena posición. Y tiene una muy buena ventaja de economía. Claro, sucede que hasta hace un rato Diógenes no tenía la suficiente cantidad de unidades como para hacerle frente a los viajeros. Ahí sí o sí las catapultas iban a caer. Solamente por mayoría. Ahora metió artillero manual, fíjate, esta es una muy buena opción por parte del bizantino, el artillero manual, porque el Celta no tiene con qué responder prácticamente contra el artillero manual, ¿eh? Necesita por arriba ya también cayó mucha el economía. Castillo, no sé si lo llegaste a ver. Así es, tenemos debajo el castillo de Marx, que estaba completamente presionado, tenía que caer, era lo natural que sucediera, y ahora avanza con los cañones y los artilleros manuales. Por lo general yo prefiero la ballesta contra el artillero manual. En este caso tiene mucha más cantidad, me parece, de artillero manual que de ballesta. El tema es que los ballesteros se le están metiendo dentro de la casa. Esto puede ser un problema, vamos a ver si se mete rápidamente Obi-Juan. Se va para intentar gualdear en vez de rescatar esos aldeanos. Tendría que haber intentado salvar esos aldeanos en vez de intentar gualdear. Ahora los regaló. Los masacraron esos pobres. Dio muy buen hueco, pues ahí justamente no tiene defensa. Vos fíjate que recién atrás en el fondo tiene el centro urbano como para guarecer aldeanos. Atrás tenía el DC, sí. Es que si va para atrás también los deja pasar, ¿eh? También los deja pasar. Pero como tiene un TC más atrás y tiene otro TC más en el medio, dentro de todos los tendría controlado. No sé exactamente por qué sigue pusheando acá con los artilleros manuales en vez de intentar responder a la agresión que tiene acá. De todas formas, los arqueros de Marx no estaban en mantener terreno y se están yendo para adelante. Se están regalando contra el TC. Vamos a ver si los micrea bien ahora. Perfecto, pasa por el medio. Le sigue copando las granjas, ¿eh? Sigue regalando aldeanos en este momento. Obi-Juan lo tiene. Tiene a toda la gente dentro de su casa, ¿eh? Tiene que retroceder con el army porque tiene la suficiente cantidad de army como para resolverlo. Y lo va a resolver en breve. Al fíjate que le están tirando los guerrilleros, le tiran por error a la torre y se escapa la torre. ¡Perfecto! Y arranca a 200 kilómetros por hora, metió quinta a fondo. Escapa, marca la torre, sí, perfecto. Soldado que huye sirve para otra guerra, dice, ¿no? Es genial esa torre para sacar aldeanos. Perdón, unidades. Es para evacuar unidades la torre. Interesante lo que hizo Marx, ¿eh? Porque acá tenía todas las de perder, me parece, con Obi-Juan. Y por lo menos lo pudo molestar, pudo detener el push. Pudo frenar la hecatombe que se le venía. De todas formas, el forward que tenía delante de la base ya no lo tiene más. Así que la presión, Obi-Juan se la va a sacar de encima. Vamos a ver si puede salir Diógenes finalmente. Me parece que Diógenes lo que tiene... Diógenes pudo avanzar y frenar un poco el avance. Lo que tiene Diógenes me parece que ha elegido mejor la unidad, ha optado mejor. Fíjate que el Celta está haciendo lo que el Celta hace. Infantería. El tema es que tiene artilleros manuales enfrente. Por más que spamee alabardero contra artillero manual nunca es negocio, ¿eh? Y están llegando los artilleros manuales de Obi-Juan también. Además de que si el bizantino te quiere responder de una forma económica, te saca también la misma unidad de alabardero y le cuesta mucho menos recursos. El tema es ahora que están llegando los artilleros de Obi-Juan, pueden llegar a hacer justicia acá, pueden llegar a detenerlo a Diógenes. Si detiene el avance de Diógenes y los deja juntar a jamón cocido una buena cantidad de alabarderos spameando, como vos decías, unidades baratas, puede llegar a ser complicado. De todas formas, el bizantino siempre se puede defender hablando de unidades baratas. Justo al bizantino le vamos a hablar. Viene con una gran cantidad de aldeanos para adelante. Diógenes, quiero ver si tiene, porque debe tener. No, no tiene, no viene a construir castillo. Viene a buscar el oro que tiene adelante. Se le ha terminado el oro principal de la base. Tiene dos secundarios ahí adelante que los tiene que proteger urgente. Tendría que intentar poner algún castillo ahí, tomar el dominio del mapa. La veo bastante difícil, pero tendría que intentarlo. Y cambia a camellos el indio, era algo de esperarse. Probablemente termine metiendo camello imperial.
A ver, estos son los grasos, a ver, estos son los grasos, si hacen su tarea. ¡Ay, mirá lo que fue eso, por favor! ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Ay, acá sí están perdiendo muchas unidades, ¿eh? Están perdiendo muchas unidades! Los onagros hicieron un desastre con los muchachos que tenía Diógenes, le ha quitado el oro. Esto puede ser un problema, de todas formas. Diógenes tiene la ventaja de ser bizantino y poder apostar al trash, pero quedarte sin oro siempre es muy complicado porque te quedas sin la posibilidad de recursos para hacer asedio, sin la posibilidad de recursos para hacer lanzapiedras, para meter el artillero manual que necesitaba para contrarrestar el alabardero. Se está complicando porque se viene una ola, se viene una ola que se lleva todo puesto por este lado, ¿eh? Van a juntar el army, me parece, se van a decidir a presionarlo los dos juntos a Diógenes, ¿o no? Totalmente. Yo veo que Marx intenta tener una presión desde el costado, pero los alabarderos le están pegando bastante. Hace un rato perdió varias unidades, alrededor de 10 camellos frente a los alabarderos. ¡Fah! Está bajando el TC a punta de onagras. Esto es lo que hace un celta de corazón, ¿eh? Fuertísimo los onagros de los celta. No está metiendo todavía la mejora de un agro de asedio. Cuando tenga un agro de asedio con el Celta, se va a llevar todo por delante. Bien el cañonazo del cañón. ¡Bien el cañonazo de vuelta! Una distracción de... Un aprovechamiento de una distracción de Marx. Empezó a raidearle los oros a Dios. Perdón, a Obi-Wan. No sé si interesante movimiento por parte de Marx. Mandó los camellos hacia arriba. Tiene algunas ballestas también. Bien porque le presiona los dos oros y va a impedir que por lo menos siga produciendo refuerzos. De todas formas tiene una presión muy fuerte encima de Diógenes. No sé exactamente con qué puede defenderse de esto, ¿eh? Porque esta cantidad de onagros son muy difíciles de detener. Y si a eso encima le sumás esta cantidad de artilleros con guerrilla atrás. Está tirando el GG de Diógenes, ¿eh? Sí, sí. Me parece que va a haber GG. Ahí está, se retira Diógenes, se va a retirar en cualquier momento Marx. Van a ganar Jamón Cocido y Obi-Juan, van a ser los campeones del Argenland edición número 2. Qué partidito este, Dieguito, ¿eh? Muy peleado. En esta partida no sabía si quién iba a ganar. Si se iba a empatar o se iba a terminar el torneo. Igual eran casi las 10 de la noche cuando se terminó de jugar y uno ya pensaba más en irse a la casa que en seguir efectuando la partida. Estábamos todos con hambre ya para esa altura. ¿Cuál fue el premio para el ganador? Los amigos Jamón Cosi y Obi-Juan. El pozo era de 600 pesos, se repartió en 400 para los ganadores y 200 para la pareja perdedora, ¿sí? En segundo lugar. Eso es lo que fue una vaca que juntamos entre todos, también con aporte del Ciber, que realmente se lo agradece mucho. Si me dejas meter el chivo en agradecimiento al Ciber. Por supuesto. Es un local que queda en Magallanes al 3740, esto es en Lanús, Cyberspace se llama. La verdad estamos realmente muy agradecidos. Pudimos contar con computadoras que tenían el Wallow Kingdoms y no hubo ninguna falla, realmente salió todo como lo habíamos esperado. Estamos mirando algunas fotitos del Argenland antes de despedirnos para que puedan ver a los chicos que fueron a jugar ahí. Te comento un detalle. Contame. Te estoy espiando desde el teléfono, el directo, no estás viendo las fotos, ¿eh? No se ven. ¿Sí? A ver, ahí lo modifiqué, ¿eh? Ahora sí se ven. Esas son las parejas ganadoras. Va, que llegaron a la final. Los pozos por los cuales estaban jugando. Se ven las Don Satur también, que estaban deleitándose ahí mientras jugaban. Por supuesto, las Don Satur son de Jamón Cocido, que supuestamente le dio poderes milagrosos. Es como el Mate Cosi de River. Totalmente. Hermosa la foto, vemos una juntada tremenda. La verdad que veo la foto y me dan unas ganas, me dan una manija, me da un hype. Me veo ahí. No quiero prometer nada porque después la pecheo, pero voy a intentar estar en la Argenland 3, ¿eh? Voy a intentar pelear por el título, por supuesto. Estás totalmente invitado.
El tema de fechas, como te digo, se va a definir con la cantidad de inscriptos, porque si se inscriben alrededor de 30, 40 personas, obviamente no nos va a dar la capacidad del local, pero para no dejar a nadie afuera, vamos a hacer dos fechas, llegado el caso, ¿no? Buenísimo, Edito. La verdad que está buenísimo el torneo que organizaron. Está buenísimo que lo sigan haciendo, que le den para adelante. Así que esperemos que los tengamos en la tercera edición y seguramente vamos a estar en Mundo Age of Empires cubriéndola. Gracias, Edito, por haber venido y gracias por el No, torneo que gracias a vos. organizaron, querido. Chao, un abrazo. Bueno, chicos, les mando un abrazo a todos. Fue un directazo. Gracias por haber estado, gracias por haber acompañado. Disfrutamos la final de la Argenlan y nos encontramos cuando nos vuelva a juntar lo que siempre nos junta. El Age of Empires. Un abrazo, chicos.